Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Laboratorio de Innofarma? Yo deseo que estén todos muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a estas Jornadas Médicas Digitales Innofarma 2021 en su modalidad de webinar. Muchísimas gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional, que ellos hacen posible la difusión de estos eventos y nos ayudan también con la organización de los mismos. Pues bueno, muchas gracias también al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que son los que avalan nuestras constancias de asistencia, sean VET, del doctor Isidro Castro, a quien yo le mando un cariñoso abrazo. Bueno, ya saben que pueden obtener constancia de estas pláticas, de estos webinars. Al finalizar la dinámica de la charla y toda la sesión de preguntas y respuestas, vamos a anclar aquí en los comentarios en vivo en Facebook la liga para que puedas tramitar tu constancia. No te quedes sin tramitar tu constancia, por favor. Pues es muy importante que la tengas. Les recuerdo que estas constancias, pues bueno, tienen valor curricular, son avaladas por CEMVET y la pueden tramitar al finalizar. No olviden, más bien los invito a que ingresen, nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube e Instagram, como Loeffler-Innofarma. Actives las campanitas de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido que tenemos para ti, obviamente. Si estás en YouTube, activa la campanita de las notificaciones y suscríbete a nuestro canal, y de esta forma vas a poder ver todas las pláticas que ya tenemos grabadas desde el año pasado. El 22 de abril iniciamos con estas pláticas, hasta la fecha no hemos parado, cada miércoles y cada jueves estamos transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, para ti, ¿no? Para que estas pláticas aprendas algo nuevo y lo puedas poner en práctica el día de mañana en tu clínica o en tu lugar de trabajo. También tenemos pláticas para animales de producción, así es que en el mismo establo, en el rancho donde estés trabajando, puedas poner en práctica lo que aprendiste aquí en estos webinars. Bueno, hoy es miércoles, tenemos una plática de pequeñas especies, animales de compañía. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy miércoles 14 de abril del 2021. Y les recuerdo a todos ustedes, compañeros que nos están viendo, que este contenido es totalmente médico y formativo, para que si lo quieres compartir con algunos de tus compañeros, ya sea de la universidad, que eres estudiante o eres pasante o eres médico titulado y compañeros, y quieras compartirlo con compañeros de tu trabajo en algún hospital o clínica, también lo puedas hacer y lo compartas en tus grupos. Yo te agradecería mucho que nos compartieras estas charlas con tus grupos de médicos veterinarios. Yo estoy en algunos, trato de compartirlo, pero pues no estoy en todos, ¿no? Eso es evidente. Entonces, ustedes que tienen otros grupos, compártanlos para que de esta forma hagamos crecer esta comunidad Loeffler Innofarma, pues mucho, mucho más cada día. Al día de hoy tenemos 27,300 seguidores en nuestra página de Facebook, y eso pues nos llena muchísimo, de mucho gusto, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que cada día nos siguen más personas, más médicos que están interesados en prepararse día con día. Estas charlas son totalmente gratuitas para ustedes, no se dejen engañar. Si ven ahí alguna liga para que puedan hacer un depósito bancario, no entren, por favor. Y si ya entraron y vieron que les piden un dato bancario, por favor, sálganse inmediatamente. Estas charlas, tanto la plática como la constancia, no tienen costo alguno para todos ustedes, son gratuitas. Nosotros corremos con el gasto de las pláticas. Entonces, por favor, no se dejen engañar. No me gustaría que alguno de ustedes se fuera fuera víctima de un fraude. Por favor, compañeros, ahí sí les pido que estén muy atentos. Si ya conoces todos los productos de Laboratorio Innofarma y quieres hacer algún pedido, puedes ingresar a la página www.innofarma.com.mx. En el menú vas a ver una sección de representantes. Ahí mis compañeros representantes y promotores te van a atender con muchísimo gusto. Si es necesario, alguno de ellos dará una visita hasta tu lugar de trabajo para que puedas conocer o tener los productos de Laboratorio Innofarma. Ellos te los harán llegar por medio de un distribuidor. No los hacemos llegar directamente nosotros, los hacemos llegar por medio de un distribuidor. Si no sabes cuál es tu distribuidor o cuál es el distribuidor que tiene la línea de Innofarma, o simplemente no conoces algún distribuidor, también hay una sección de distribuidores en el mismo menú de la página para que puedas conocer a todos los distribuidores que están, que tienen nuestra línea de Innofarma y Loeffler. Ubícalo y ya será que lo contactes por medio de nuestros representantes o que lo contactes directamente aquí en la página para que puedas hacer tus pedidos y tengas los beneficios de los productos del Laboratorio Innofarma. Si eres un distribuidor y estás en otro país que no sea México y te interesa la distribución de los productos Loeffler o Innofarma, ingresa a la misma página www.innofarma.com.mx. En la sección de exportaciones, mi compañera la licenciada Vanessa García te va a atender con muchísimo gusto y seguramente van a llegar a algún acuerdo para que tengas la distribución de nuestros productos Laboratorio Innofarma en tu
país. Ya estamos en Guatemala, ya puedes encontrar productos de Laboratorio Innofarma en Guatemala con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora ImproVet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora RAMVET. Vienen más países, así es que estate muy pendiente de las redes sociales para que veas a dónde vamos a estar llegando y, bueno, sobre todo de la página para que puedas encontrar todas las los avances que tenemos para ti. Bueno, pues médicos, seguimos en contingencia. Aquí en la Ciudad de México por lo menos han estado aumentando los casos de COVID otra vez. Hay que cuidarnos, hay que pues tener todas las precauciones, el lavado de manos constante, el fomentar el que no estemos saliendo, quedarnos en casa y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una disculpa si escuchan a los perritos de los vecinos, pues son cosas que se me salen de las manos, pero lo hacemos con todo el cariño y con todo el gusto de seguir aquí adelante. Pues vamos, el día de hoy tenemos una charla muy interesante que muchos médicos nos las pidieron también por vía inbox. Es acerca de la enfermedad idiopática del tracto urinario caudal felino, que es una enfermedad muy común, cada vez es más común en la clínica veterinaria. A mí me ha tocado atender a algunos pacientes, algunos llegan muy mal, no la libran, otros llegan en estado todavía pues aceptable y se puede hacer algo, ¿no? Para que nos hable de esto, traigo a un invitado de lujo, un invitado de honor, el doctor Saúl Martínez. Doctor Saúl, si ya está por ahí, me puede encender su cámara y su micrófono. Le doy la más cordial bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos entretener un ratito aquí contra todos. Me veo como medio en penumbras, pero creo que es mejor así para que chequen más la información que están mirando a mí. Doctor, no, pues como que espero que les vaya a gustar. Claro que nos va a gustar, nos va a encantar. Usted es uno de los referentes de la medicina felina y pues bueno, por eso es que quisimos invitarlo para que nos diera esta charla. Y pues bueno, reiterarle la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación y la invitación sobre todo a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma. Médicos del otro lado, me permiten, voy a leer el currículum del doctor Saúl y yo sé que todos lo conocen ya, pero pues bueno, para hacerlo formal y darle la bienvenida, doctor. El doctor Saúl Martínez es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí obtuvo el grado de licenciado en médico veterinario zootecnista. Posteriormente hizo la especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos en la misma Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Hizo una especialidad en patología clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Se certificó en medicina interna felina por International School of Veterinary Postgraduate Studies. También hizo un diplomado en medicina interna felina avalado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También hizo un posgrado en medicina felina avalado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Más tarde, bueno, es miembro del Times Veterinary Systems en el área de medicina de gatos. Es miembro del Comité Científico de CONVEPE Nuevo León del 2016 a la fecha. Mérito académico otorgado por el CONVEPE de Nuevo León en el 2016. Es consejero externo del Comité Científico de la CONVEPE del 2019 a la fecha. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos, AMMEGA, del 2020 a la fecha, es tesorero. Coordinador del Diplomado de Medicina Interna en Perros y Gatos International. Es ponente de diversos temas relacionados con medicina interna felina y patología clínica veterinaria. También es cofundador del Sierra Madre Hospital Veterinario y es encargado del área de medicina interna en el mismo Hospital Sierra Madre. Pues bueno, tiene más de 25 años de ejercicio profesional y como siempre les digo, son currículums que podría yo estar leyendo por horas y horas, pero pues bueno, ya nada más una embarradita para que también los médicos, bueno, ya lo conocen, van a decir, sí, ya lo conocemos, ¿para qué está presentándolo tanto, doctor? Pues, doc, bienvenido. Quiero nada más decirles a nuestros compañeros que nos están viendo que el doctor Saúl nos va a hacer favor de ayudarnos con la dinámica del día de hoy. Otra filipina, una hermosa filipina color azul cielo, bordada con el logotipo de Innofarma. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues como siempre la hacemos, al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, el doctor Saúl nos va a hacer una pregunta para que contesten en vivo en los comentarios en Facebook. Aquí ya están comentando algunos de algunos países, que también les pido que nos pongan ahí de dónde nos están viendo y que le manden saludos al doctor Saúl y también nos mandan saludos al laboratorio. Muchísimas gracias. Pónganos de dónde nos están viendo, pongan su bandera, pongan, así yo tengo la mía aquí atrás, pongan la de ustedes para que veamos desde dónde nos están viendo, que nos ven en todos lados. Y gracias a los médicos que nos ven en Latinoamérica, en
en Sudamérica, sobre todo, que son 2 horas de diferencia y que ya están pendientes ahí. Pues, Doc, si ya no hay nada más que decir, yo le cedo la palabra para que iniciemos. No le quise quitar mucho tiempo, ya me comí 12 minutos y pues ya quiero que usted empiece. Ya todos también están muy pendientes. No, muchas gracias. Al contrario, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Esperemos que esta hora y media sea de utilidad. Voy a compartir la pantalla. Por favor, doctor. Si hay algo que no ven, les pido de favor que me digan. Sí, ya se ve, doctor. Ya perfecto. Se ve, ¿no? Pues nos vemos al finalizar. Cualquier duda que tenga, Doc, estoy aquí pendiente. Me habla, me dice, Pepe, ¿me puedes apoyar? Y ya me aparezco otra vez. Sí, les pido un favor, si por alguna circunstancia oye medio metálico la voz, luego me dicen, porque luego a veces por el internet se puede escuchar medio raro. Entonces, me avisas, por favor, José Luis. Yo le voy avisando, Doc, con todo gusto. Nos vemos al finalizar. Un abrazo a todos. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias a InnoPharma por la oportunidad. Vamos a hablar un poquito de enfermedad idiopática de tracto urinario caudal felino. Y yo siempre, algo que me gusta es, a ver, aquí empezamos, con lo que le denominamos nosotros los anuncios parroquiales. La verdad es que, pues digo, mañana tenemos el Congreso, digamos, La Nación del Gato, que pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar ahí en unas charlas. La Mega va a dar un simposio de esterilización, entonces le recomendamos que asistan, todavía hay tiempo para inscribirse. Tenemos afortunadamente un privilegio en el sentido de que vamos a tener ya la Mega, y este es el anuncio oficial, y esto es algo que es nada más aquí que lo estamos diciendo. Vamos a tener nuestro congreso el 23, 24 y 25 de junio de la Mega, va a ser virtual. Vamos a hablar principalmente de tópicos que tienen que ver con la etología, y entonces va a estar súper interesante. La verdad es que hay unas pláticas bastante buenas. Y también, pues aprovecho para, formo parte también del colegio de aquí de Nuevo León, y también para mí es un honor decirles que el 29, 30 y 31 de julio vamos a tener también nuestro congreso. Va a estar dedicado principalmente a situaciones que tienen que ver con emergencias. Entonces también es un foro bastante importante. La verdad es que les recomiendo los tres, si pueden asistir, pues que tanto mejor, para que obviamente de alguna manera enriquezcamos nuestros conocimientos y lo podamos aplicar al día a día en nuestra práctica. Y pues de entrada, pues tenemos que definir varias circunstancias, ¿no? Y esto es algo que más que nada es para que todos hablemos con el mismo idioma. Cuando estamos hablando de enfermedad caudal del tracto urinario, pues tenemos que considerar varios signos que normalmente vamos a ver de manera consistente. Si uno de ellos, pues obviamente es la hematuria, que consiste principalmente en orinar con sangre o de color rojizo, que eso también es algo que tenemos que confundir, que es muy fácil que confundamos. La disuria, que es, aquí ya empezamos con un poquito de a lo mejor de situaciones de conflicto, porque el definir como tal la disuria es definir en el sentido de que son gatos que orinan con dolor. Y hay un doctor, que es, la verdad es un máster, el doctor Ángel Caraza, que aquí el detalle siempre él ha sostenido que es medio difícil que nosotros podamos definir si realmente un gato está orinando con dolor o si a lo mejor puede tener alguna otra anormalidad, como por ejemplo alteraciones en la columna, que pudiera hacernos sospechar que está orinando con dolor y en realidad se está quejando porque le duele la columna. Entonces, esto es algo que sí lo tenemos que considerar. Mi forma de pensar es que, obviamente, si englobamos varios signos, por ejemplo, si nosotros vemos que el gato presenta, se está quejando al momento de orinar, si después se lame en la zona urinaria, pues obviamente tenemos que considerar que realmente se quejó porque algo le está pasando al momento de orinar. Otra de las definiciones importantes es la estranguria, que se define principalmente por orinar por goteo, la polaquiuria, que es orinar muchas veces, y la periuria, que se considera que es aquellos gatos que orinan en lugares diferentes a donde debe de ser, que es el arenero principalmente. Y entonces, por ejemplo, está este video de este pobre gordo, a ver si lo pueden escuchar. Cada vez. Cada vez que orinaba, presentaba dolor. Obviamente, aquí sí yo lo podría interpretar como dolor. Entonces, bueno, tenemos que considerar que de todas
cuando estamos hablando de la periuria, que significa que orinan en lugares diferentes, siempre hay que diferenciar sobre todo con situaciones que tienen que ver con el marcaje. Nuevamente el marcaje, cuando un gato quiere hacer, de alguna forma, identificar su entorno, pues obviamente trata de orinar en pequeñas gotas, y esto principalmente lo va a hacer en superficies que son verticales, no horizontales. Entonces es una manera que a veces podemos nosotros diferenciar si nuestro gato está presentando una situación de marcaje o realmente tiene que ver con una situación que tiene que ver con alteraciones del tracto urinario caudal. Y pues hay 30, más de 30 causas. Entonces, algo que siempre comentamos es que el diagnosticar con precisión por qué un gato tiene problemas para orinar, pues es básicamente un reto diagnóstico. Obviamente tenemos que considerar lo más común. Hay un maestro muy sabio que decía, lo común es común y lo frecuente normalmente es frecuente. Entonces, si ustedes ven, pues, ¿cuáles son las causas más comunes? Siempre consideramos que la cistitis idiopática es la número uno. La segunda causa puede ser, pues, dependiendo de la edad, por ejemplo, cuando son animales jóvenes, pues, tenemos que considerar, pues, la presencia de cálculos. A veces puede ser la formación de tapones. Cuando son pacientes ya seniles, pues, tenemos siempre que descartar, por ejemplo, infección del tracto urinario. Entre otras tantas causas como, por ejemplo, cáncer, traumatismo, incluso hasta de origen iatrogénico. Entonces, si estamos hablando simplemente de un solo signo, que es la hematuria, pues vean todos los diferenciales que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, si son del tracto superior, principalmente a nivel de los riñones, pues obviamente los abscesos, la enfermedad poliquística, necrosis tubular aguda. Si son enfermedades principalmente localizadas a nivel del tracto inferior, participando principalmente la vejiga y la uretra, pues todas las cistitis que ya habíamos considerado, la presencia de pólipos, de urolitiasis, y pues también considerar que hay afectaciones que no tienen que ver con, principalmente con las vías urinarias, como las del tracto urogenital. Entonces, bueno, si hablamos de una población en general, ¿de qué tanto es más común? Como les comentaba, de acuerdo, por ejemplo, Margie Scher, aquí en este simposium que fue en la UNAM, en el 2017, ella mencionaba que el 64% de los casos es la cistitis idiopática. La segunda más común, una de las más comunes, pues obviamente es la litiasis, después los defectos anatómicos y después alteraciones del comportamiento. Todo esto que lo está englobando independientemente de la edad. Ella más que nada se refería precisamente con relación a la población total de gatos. Y aquí algo que es fundamental y es muy importante: ¿qué es lo que hay en México? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar con respecto a la investigación? Por ejemplo, el doctor Del Ángel, le mandamos un saludo si por ahí anda. Él, junto con un equipo de colaboradores a nivel de la Universidad del Estado de México, ellos determinaron, por ejemplo, la existencia en 32 pacientes de más o menos esta misma prevalencia que decía la doctora Margie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 62% de los casos se considera que es una cistitis idiopática, la urolitiasis en un 7%, hay un 16% que está relacionado que no hay un diagnóstico, incluso eso puede llegar a suceder. Y dentro de las características principales que había en estos pacientes, pues una es que el 20 de ellos son machos de 32, la enorme mayoría son europeos domésticos, pero esto es algo que nosotros tenemos que considerar que pues es la raza más común que nosotros vemos aquí en el país. Y una situación que es fundamental es el sobrepeso, porque estamos hablando que el 62% de los casos presentaba un exceso de peso, y este es un factor que puede favorecer la presencia de alteraciones del tracto urinario caudal. ¿Cuáles eran los signos más frecuentes? Ya lo habíamos comentado, pues la hematuria en un 71.8%, la poblaquiuria en un 59.3%, la estrenguria en un 40.6% y la periuria en un 28.7%. Entonces son situaciones muy importantes. ¿Cuáles son los factores que nosotros vamos a ver como predisponentes para que esta situación se presente? Como les había comentado, nuevamente la mayoría de los pacientes cuando son jóvenes, lo que primero tenemos que pensar es en la cistitis idiopática. El rango más o menos es entre los 2 y los 6 años, y si ya estamos considerando en un paciente anciano, el 50% de los casos tenemos que pensar que es una infección del tracto urinario seguido por las neoplasias y las urolitiasis. Sabemos, por ejemplo, que los machos, por el tipo de conformación uretral, que sabemos que pues obviamente es mucho más larga, pues es mucho más fácil que se pueda llegar a taponar. De hecho, incluso por la anatomía, ya ven que es como en forma de S, entonces con mayor razón. Sabemos, y esto es una situación que está todavía en debate,
que el hecho de realizar una esterilización temprana pudiera hacer que la uretra no se desarrolle de manera adecuada y por lo tanto eso pudiera de alguna forma favorecer la presencia de cistitis. Obviamente la dieta, hay algunos gatos que tienen una incapacidad por eliminar ciertos minerales. Si ustedes recuerdan, pues los gatos son neofóbicos, esto implica que no les gusta hacer cambios en ningún aspecto, entonces los cambios de hábitos puede ser una situación tan importante que le genere estrés. El hecho de que tengan una vida interior los hace que se vuelvan más inactivos y por lo tanto pues esto pueda favorecer la presentación de este tipo de padecimientos. La hacinación como un factor de estrés, y pues se habla que por ejemplo los persas tienen una predisposición a presentar enfermedad del tracto urinario caudal. Y entonces ya empezamos con un debate, porque siempre habíamos considerado que lo mejor, siempre lo hemos defendido a capa y espada, que siempre es mejor que un gato viva dentro de la casa y evitar al máximo que tenga contacto con el exterior en la menor manera posible, ¿por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, un gato que vive en el exterior tiene un tiempo de sobrevida entre 7 y 8 años, a diferencia de los gatos que viven adentro, que pueden vivir entre 12 hasta 16, 18 años. Entonces, ya entramos en problemas, porque si les estoy diciendo que el vivir en interior puede favorecer la presencia de cistitis, pues obviamente esto es algo que va en contra. Sin embargo, no por ello implica que no tengamos que hacer algo. O sea, si nosotros hacemos un enriquecimiento ambiental para que el gato sea activo y por lo tanto se mantenga bajo de peso, pues de alguna manera nosotros podemos lograr que esta situación no se presente de una manera tan frecuente. Entonces, es algo que es importante que lo consideren. Si hay situaciones de interior que, por ejemplo, pueden favorecer la presencia de estas patologías, hay unos estudios muy interesantes en Estados Unidos. Por ejemplo, se determinó que en ciertas épocas del año se incrementaba la cantidad de gatos con cistitis idiopática, y esto era algo muy sencillo. Cuando había épocas de lluvias, simplemente los gatos no salían, entonces no cazaban y por lo tanto se quedaban más tiempo dentro de la casa y por lo tanto, pues de alguna manera evitaban cierto grado de actividad. Entonces es algo que tienen que considerar. Entonces, de entrada, cuando estamos hablando de cistitis idiopática, tenemos que pensar que es un diagnóstico por exclusión. Eso significa que yo primero tengo que descartar una enorme cantidad de patologías para que de alguna manera yo ya diga que nuestro gato tiene cistitis idiopática. Hasta el momento, como lo dice su propio nombre, no se conoce con precisión la causa, aunque se ha encontrado algunos tipos de virus, como los calicivirus, los fomivirus y los gamma-hepervirus, que pudieran estar involucrados. Se considera que es una patología inflamatoria no infecciosa, quiere decir que no hay bacterias, esto es muy importante. Principalmente se da en gatos jóvenes o de mediana edad. Algo que es muy curioso, el 92% de los casos pueden desaparecer en un término entre 5 y 7 días sin tratamiento. Eso es algo muy chistoso. A veces ahora sí que se usa el término que dice el gato se curó solo a pesar del veterinario. Entre el 39 y el 65% de los casos pueden recurrir incluso hasta un año y dos después del evento inicial. Y algo que es fundamental es el estrés. ¿Y qué es lo que sucede? Si un gato está estresado, libera pues obviamente las hormonas noradrenalina y adrenalina, y eso de alguna forma causa una activación del sistema simpático. Y al estimularse el sistema simpático se va a provocar una estimulación de unas porciones, de unos axones neuronales que le llaman fibras C. Las fibras C van a provocar una alteración en el urotelio. El urotelio, una situación que es muy importante que ustedes sepan, está formada por una capa de glucosaminoglicanos, en la cual esta capa lo que va a hacer es evitar literalmente que la orina tenga contacto directo con la vejiga. Entonces, una vez que se lastima esta pared de glucosaminoglicanos por la situación de inflamación, lo que va a provocar es que la orina, que normalmente, pues si ustedes recuerdan, hay protones, pues una orina ácida que se tiene que eliminar, es parte del sistema de amortiguación natural del organismo, esos protones y otros elementos como el calcio y el potasio van a estar en contacto directo con la vejiga y van a generar más inflamación. Por otro lado, estas
fibras sensitivas que les decía van a favorecer la presencia de una sustancia que se llama sustancia P. ¿Qué es lo que va a hacer la sustancia P? Por un lado, va a incrementar la contracción del músculo liso, va a favorecer la presencia de edema a nivel de la mucosa y por otro lado, va a fomentar la agregación de mastocitos y por lo tanto se va a presentar un incremento en la producción de histamina a ese nivel. Entonces, si sumamos todas estas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a haber un exceso de inflamación y por lo tanto el gato pues simplemente va a cerrar su lumen y no va a poder orinar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones por el cual un gato se puede estresar? Y esto es algo que siempre lo comento yo con los tutores. Antes pensábamos que algo que era muy chistoso es que considerábamos a los gatos como una situación desde el punto de vista médico muy sencillo. Uno siempre nos comentaba, oye, tú ponle agua, comida y un arenero y el gato va a estar bien. Y mientras más se adelanta la ciencia en medicina felina, más nos damos cuenta que literalmente son unos princesitos y por lo tanto pues hay que tratarlos así como son. Digo, esto no es algo que, por lo tanto, tenemos que sacarle la vuelta a la especie. Si ustedes recuerdan, hay un estudio muy interesante que hizo Royal Canin, y perdón por el gol, pero es importante que lo sepan. Se ha sabido que el incremento, por lo menos a nivel nacional, de la cantidad de gatos es de un 6 a un 7% mayor a diferencia de los perros. Entonces, técnicamente, por lo menos aquí en México, cada vez vamos a ver más gatos y por lo tanto es importante que nosotros sepamos las patologías que se presentan de una manera más común. Entonces, ¿por qué un gato se va a estresar? Pues por muchas causas. Este es un estudio en el cual se le midió, por ejemplo, la norepinefrina, y si ustedes se dan cuenta en cistitis idiopática, pues obviamente sí hay mayor cantidad comparado con los pacientes sanos. Entonces, ¿por qué un gato se va a estresar? Por múltiples causas. Simplemente, si antes se le dejaba ir al exterior, pues ahora no se le da chance. Porque hay varios gatos en la misma casa, tiene sobrepeso, hay cambios importantes en el entorno, por ejemplo, llega pues un niño, perros, hay una mudanza. Se habla, por ejemplo, que la alimentación de exclusivamente con dieta seca pudiera ser un factor. De la tendencia ahora es dar dieta húmeda combinado con dieta seca para tratar de que los gatos ingieran más líquidos. Se sabe históricamente que los gatos son malos para ingerir agua. Entonces, el dar de alguna forma alimento húmedo, eso puede favorecer que se, de alguna manera podemos llenar nosotros los requerimientos hídricos de nuestro paciente. Obviamente, como ya les había comentado, los machos castrados, la incapacidad de cazar, pues obviamente se vuelven más sedentarios. El hecho de que sean casas pequeñas, pues no se pueden mover. Enfermedades concomitantes, la inactividad, la falta de separación de zonas de juego, que esté todo hacinado. El no darle, por ejemplo, un arenero apropiado, me refiero en cantidad, o que simplemente algo tan simple como no se le esté limpiando constantemente la arena, o que a lo mejor se le haga un cambio de arena porque resulta que pues ahora hay una más barata o que hay una ecológica y por lo tanto quiero ayudar al medio ambiente. Todo eso puede influir, incluso también si no hay suficientes platos de agua. Como les comentaba, la presencia de gatos extraños fuera de la casa, eso es algo muy común, y pues obviamente la falta de juego. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Cuando ya nuestro gato tiene una afectación crónica, si estamos hablando principalmente de una situación de inflamación, pues obviamente empieza incluso a presentarse una secreción de algún tipo de moco. Y entonces, ese moco, si el gato está presentando sangre, si hay células inflamatorias, puede formar un tapón uretral y entonces puede llegar a suceder que nuestro gato ya no nada más tenga inflamado la vejiga y que tenga la uretra estenosada, sino que aparte formó un tapón. Y este tapón está constituido principalmente por proteínas, por células y muchas veces puede estar presente por cristales. Algo que menciono de entrada, es normal que tengan los gatos cristales de estruvita porque son carnívoros. Digo, esto es algo que lo tienen que considerar. El establecer en un urianálisis la presencia de cristaluria de estruvita no indica necesariamente una patología como tal. Eso puede ser una condición natural. Entonces, los tapones uretrales, pues obviamente por la conformación anatómica de los machos, pues es más común. ¿Dónde se pueden localizar? Pues en la uretra peniana, caudal a la glándula vulvouretral,
o craneal a la uretra prostática. Y esto puede ser una consecuencia que podemos nosotros presentar cuando hay una cistitis de manera recurrente. Entonces, otra de las patologías que tenemos que pensar, pues obviamente, aparte de la cistitis idiopática que ya les había dicho que era un diagnóstico por exclusión, pues uno es la urolitiasis, que principalmente pues son de estrubita, pero también puede haber de oxalato de calcio. No me voy a meter mucho en este tipo de temas porque en realidad lo que queremos es platicar más de la cistitis idiopática considerando que es la patología más común. Y obviamente la presencia de cálculos pues depende de muchos factores, como por ejemplo la capacidad renal de excretar los cristales, el pH, la temperatura y la ausencia de inhibidores o de promotores para ciertos minerales. Entonces, siempre hay que considerar como parte del diagnóstico este tipo de patologías. Como les había comentado, la tercera causa más común pues, es la infección del tracto urinario, pero tienen que pensar que principalmente están en los pacientes seniles, más en los geriátricos, sobre todo arriba de los 8 años. Entre un 60 y un 70% de los casos se encuentra principalmente E. coli y hay otras bacterias como Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas. Y siempre cuando hay una infección del tracto urinario, tenemos que considerar que hay enfermedades sistémicas concomitantes que de alguna manera estén provocando una situación de inmunosupresión que esté favoreciendo que las bacterias empiecen a proliferar. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, diabetes, la presencia de retrovirales y obviamente si nosotros hacemos un tratamiento de inmunosupresores de manera constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros tenemos nuestro paciente que no puede orinar? Pues obviamente hay que ver primero qué es lo que nos reportan los tutores. Y esta es una ilustración bastante buena, por ejemplo, en la parte de arriba, ustedes se dan cuenta, es normalmente como un gato debe de orinar. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene problemas para orinar? Si ustedes se dan cuenta, hay una extensión de los miembros torácicos y una flexión de los miembros pélvicos, sobre todo incluso hasta hacen las rodillas hacia afuera, hacia lateral. Hay un arqueamiento de la zona lumbar y esto de alguna manera incluso va de la mano con incluso maullidos o quejidos, ¿no? Como vimos en el video. ¿Qué hay que considerar? Bueno, pues que el 12% de los casos puede tener un cuadro severo y a veces, lo que ustedes recuerden, los gatos son extraordinarios en una situación que tiene que ver con relación al comportamiento. Solamente cuando se sienten muy mal, lo primero que hacen es tratar de esconderse. Entonces, eso es algo que a veces el tutor nos puede decir. Cuando nosotros normalmente nos lo traen, casi siempre si vienen, tienen un estado de hidratación no tan malo, a menos de que lleven muchos días. Si ustedes realizan una palpación abdominal, es factible encontrar, pues, de alguna forma la vejiga pues demasiado plétora. A veces uno siempre tiene que recomendar la revisión del orificio uretral y cuando esto no es factible, pues necesitamos realizar una sedación o anestesia para realizar una revisión de manera adecuada. Obviamente esto implica, en la medida de sus posibilidades, pues hacer todo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Pues obviamente hay que ponerle, canalizar a nuestro paciente para establecer que tenga una vía abierta. Aquí no se vale no hidratarlo para que no produzca más orina. Digo, eso es mala práctica. Lo que necesitamos invariablemente es poner suero para que nuestro paciente se empiece a hidratar y de alguna forma tenemos que asegurarnos de que esa vejiga se vacíe. Entonces, esto lo pongo porque me da mucha risa porque yo no sé qué tenían los europeos que les gustaba pintar muchos gatos lamiéndose la cola. Me imagino que a lo mejor en aquel momento había mucha cistitis idiopática, quiero pensar. Pero bueno, esto es nada más para parte del breviario cultural. Para tratar de establecer cuál es el origen de las enfermedades del tracto urinario caudal, lo primero que necesitamos, obviamente, hay pruebas que consideramos que son fundamentales. O sea, esto se tiene que hacerlo en la mayor parte de las veces. Obviamente, el urianálisis. Si sospechamos de alguna infección del tracto urinario, pues obviamente el cultivo y antibiograma. Radiografías y ultrasonido con la finalidad de descartar la presencia de cálculos, la presencia a lo mejor de algún tumor, por eso es importante hacerlos. Y las básicas, pues obviamente un hemograma y una química sanguínea para establecer en qué condiciones se encuentra nuestro paciente. Obviamente los retrovirales son de cajón. Realizar un electrocardiograma sobre todo para ver si hay alteraciones relacionadas con el potasio. Si ustedes recuerdan, normalmente estos gatos están hiperpotasémicos porque muchas veces ya empiezan a tener enfermedad renal. De preferencia,
Cuando nosotros hacemos una cistocentesis, lo hacemos por dos razones, y esto es muy importante. Una es con fines de diagnóstico para poder empezar a revisar qué patologías podemos encontrar, y la otra como tratamiento. Y esto es algo que les ayuda a muchos gatos. Se ha comprobado que aunque esté lleno y tengamos la, digamos de alguna manera, el pensamiento de pensar que a lo mejor al funcionar se nos va a reventar la vejiga, la verdad es que esto no sucede. Hay un estudio muy interesante en el cual fueron como 250 gatos que tuvieron problemas de cistitis y se les hizo una punción. Solamente en 3 o 4 hubo peritoneo después de una revisión con ultrasonido, pero la verdad es que en proporción la ventaja que puede tener la citosíntesis es muchísimo mayor. La recomendación es poner una aguja conectada con una válvula de 3 vías, mientras más delgada la aguja mejor, y tratar de recolectar de un solo golpe la mayor cantidad de orina posible. Y esto nos va a generar, y algo tan sencillo, nos va a generar cierto grado de bienestar al pobre gato, porque simplemente el hecho de hacerlo va a disminuir su dolor. Entonces, una vez que tomamos la primera muestra de orina, aprovechando la citosíntesis, pues vamos a realizar básicamente 3 mediciones que son las importantes: la densidad urinaria, ¿no? Y esto es algo que ustedes, si tienen la oportunidad, cómprense un refractómetro, pero que sea especial para gato, porque sí, las densidades son diferentes. Y por otro lado, también medir el pH y la evaluación del sedimento. Y normalmente con estas 3 simples mediciones podemos acercarnos un poquito más hacia el diagnóstico. O sea, normalmente aquellos gatos que tienen una densidad urinaria, simplemente por la cantidad de solutos, es bien difícil que vayan a tener infección del tracto urinario, porque normalmente las bacterias, simplemente por la presión coloidosmótica, digamos que se revientan y no pueden de alguna forma salir, o no pueden reproducirse en una densidad urinaria alta. Entonces, el pH, obviamente, si estamos hablando que tiende a la alcalinización, pues obviamente puede ser que tenga infección del tracto urinario. Y el sedimento nos permite ver, por ejemplo, si hay bacterias presentes o la presencia de eritrocitos para descartar otras patologías. Entonces, estos son simplemente, considerando el sedimento urinario, algunas de las posibles proporciones que podemos considerar. Por ejemplo, si ustedes ven con infección del tracto urinario, pues normalmente hay mucha hematuria, pero sobre todo lo más importante es la presencia de glóbulos blancos. Algo también que es fundamental para que nosotros tengamos una certeza que es una infección del tracto urinario: estos glóbulos blancos, al momento de realizar la evaluación del sedimento, hay que hacer un frotis y teñirlo. Y si lo vemos al microscopio, tenemos que ver que existan bacterias dentro de los glóbulos blancos, para que de alguna forma uno pueda decir realmente existe una infección y que no pueda ser alguna contaminación. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Y, por ejemplo, otros de los diagnósticos que nos pueden auxiliar bastante bien, pues obviamente son las radiografías. Puede ser una simple, como ven aquí en la flecha, la presencia de cálculos, o puede ser con medio de contraste, porque si ustedes recuerdan, hay algunos cálculos que no son radiopacos. Entonces, se puede utilizar medios de contraste para tratar de teñir la uretra y por tratar de definir si hay alguna obstrucción. De manera complementaria, pues también la ecografía, y también se puede realizar la cistoscopía, que realmente, digamos que es la única método de diagnóstico en el cual nosotros podemos ver algunas situaciones, algunas lesiones que básicamente son hemorragias en la vejiga. Y esto se define básicamente como glomerulolaciones o glomerulociones, algo así. Y eso implica que es una lesión patognomónica de cistitis idiopática. También, de manera complementaria, podemos realizar una tomografía o una resonancia magnética. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven en ultrasonido, se ve perfectamente la presencia de un cálculo. La cistoscopía, como les digo, estas son las glomerulaciones, en la cual podemos ver pequeñas hemorragias en el fondo, y estos sí son lesiones típicas de una cistitis idiopática. Y bueno, para aquellos que les gusta mucho la investigación, siempre uno considera, oye, ¿y hay la manera de hacer, de alguna manera, hacer un perfil para ver si hay marcadores que nos puedan definir la presencia de cistitis idiopática o de algo así por el estilo? Bueno, en este estudio, que fue del 2017, a 12 gatos con cistitis idiopática le evaluaron 19 diferentes citocinas como biomarcadores,
Y ellos vieron que, por ejemplo, la interleucina 12 en su fracción P40 se encontraba de manera incrementada, al igual como la interleucina 18 y estas otras dos citocinas. La verdad es que son estudios que nos, o sea, si es tecnología del siglo XXI, nos sirve nada más para, de alguna manera, darnos cuenta que a lo mejor en el futuro esta va a ser una forma más fácil de evaluar la presencia de estitis idiopática sin tener que descartar con las otras patologías. Por el momento, pues obviamente pues hay que trabajar con lo que hay. Entonces, ya nos llega nuestro gato, normalmente pues llega porque o casi no orina o no orina nada, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, como les comentaba, pues es un procedimiento que implica tener que ir a hacer algo de manera urgente, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en primer lugar, pues obviamente hay que canalizarlo, esto nos permite tomar muestras. Se recomienda la utilización de cristaloides. Si está en estado de shock, pues obviamente la dosificación va entre 40 y 60 mililitros por kilo en bolo, pero siempre y cuando se le dé solamente entre una cuarta y una tercera parte de ese bolo en un periodo entre 15 y 20 minutos. Si ustedes recuerdan, antes decían que era 90 mililitros por kilo, eso ya no se usa. Todo se tiene que evaluar poco a poco porque la sobrehidratación pues también genera más problemas. Tenemos que después hacer un cálculo preciso o por lo menos cuando no se sabe, cuando es una situación de premura, la velocidad tiene que ser de 10 mililitros por kilo por hora y obviamente muchas veces tienen alteraciones electrolíticas, entonces una de las formas que tenemos que medir pues obviamente implica la medición de electrolitos y si encontramos hipercalcemia, pues estos son algunos de los tratamientos que podemos nosotros instaurar. Entonces, como les había comentado, gato que llegue obstruido, siempre es mejor hacer la cistocentesis. Con esto que ustedes se queden grabados en su mente, ya me doy por bien servido. Entonces, gato obstruido de vías urinarias, realizar cistocentesis. Obviamente, para ya realizar un cateterismo, se recomienda, por ejemplo, un bloqueo con lidocaína. A veces puede ser en la unión lumbo sacrocoxigia, perdón. Se puede aplicar a veces lidocaína en el miato. A veces lo que intentamos es poner un catéter número 24. El doctor Del Ángel tiene pues unas estiletes especiales para esto. Nosotros desafortunadamente no lo contamos. La recomendación es meter el catéter. Si el catéter entra fácilmente, pues quiere decir que no hay un tapón y que obviamente de manera involuntaria tenemos un diagnóstico de cistitis idiopática porque si estuviera obstruido por un cálculo, pues obviamente lo sentiríamos. Si fuera un tapón uretral, pues lo sentiríamos. Obviamente ya para este entonces ya habíamos tomado nosotros nuestra muestra de orina, ya la estaremos viendo al microscopio y ya veríamos si hay bacterias o no. Entonces, se recomienda hacer un lavado, siempre tiene que ser con agua templada. Y la pregunta es, ¿dejamos o no dejamos el catéter? Pues obviamente si hay una situación en la cual hay un tapón uretral, hay un cálculo, pues obviamente se tiene que dejar. Pero si sabemos que pasó fácilmente el catéter, ¿qué es lo que recomendamos? Pues este es un estudio, bueno, ahorita se los voy a mencionar, en el cual a 15 pacientes no se les realizó el lavado y no se les dejó la sonda, precisamente por situaciones de costos. Pero más adelante les voy a platicar. Aquí lo importante es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que dejarle el catéter, no solamente hay que cambiar por sondas, hay diferentes tipos de sondas, por ejemplo, estas, yo las recomiendo porque hay de diferentes periodos, para un periodo corto de plazo, por ejemplo, si nosotros pensamos que es una cistitis idiopática, pues vamos a utilizar unos de corto plazo, si pensamos que es una, por ejemplo, que presente cálculos, pues obviamente a veces no solamente con la presencia de la sonda es suficiente, hay que realizar no solamente un lavado, sino varios en diferentes días, incluso hasta por 7 días. Entonces, hay que saber seleccionar adecuadamente la sonda. Entonces, una vez que nosotros apliquemos la sonda, que la coloquemos, algo que es fundamental es que tenemos que crear un circuito cerrado. Y esto es algo que también tienen que aprendérselo. No es nada más dejarle ahí la sonda urinaria, sino que tenemos que ponerle de alguna manera una venoclisis y un receptor para que esta no se vaya a contaminar esa uretra, esa vejiga, porque es muy común que esto llegue a suceder. Incluso se sabe que, por ejemplo, 1 de cada 3 casos, simplemente por la manipulación, va a presentar infección del tracto urinario. Y entonces la pregunta es, ¿utilizamos o no utilizamos antibióticos?
Pues obviamente hay que ver, para empezar, en qué condiciones se encuentran esos riñones, porque obviamente si nosotros vemos que nuestro gato normalmente está descompensado, casi siempre está en estado de semichoque, pues prácticamente esos riñones, casi casi lo podemos nosotros firmar bajo notario, que esos riñones van a estar mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de antibiótico podemos utilizar. La recomendación es que sea beta-lactámico, son los menos agresivos. Obviamente evitar pues los aminoglicosis, porque entonces pues obviamente estamos ayudándole al gato a que ya pues pase a otra vida, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de antibióticos. Utilizar analgesia es fundamental, incluso el meloxicam es una buena opción, el ácido tolfenámico. Hay varias posibilidades. Ya antes recomendamos utilizar el uso del diazepam, ya se sabe que no, porque puede generar hepatitis, entonces hay que inhibirlo. Hay varias técnicas para tratar de introducir el catéter. El doctor Del Ángel recomienda esta, que es poner el gato boca arriba. La verdad es que todo depende cómo se acomode cada quien. Nosotros a veces lo hemos tenido que poner en decúbito esternal y en ocasiones se nos ha hecho más fácil. Entonces, pues lo importante es lograr la introducción del catéter. Como les decía, hay diferentes tipos y considerar, como les había comentado, el hecho de que si se va a quedar o no se va a quedar la sonda. Obviamente, ¿qué desventajas va a tener el cateterismo? Pues de alguna manera podemos fomentar, si de por sí esa uretra estaba inflamada, pues obviamente se va a inflamar más. Como ya les había comentado, la infección del tracto urinario y simplemente el hecho de meter una sonda ya va a generar trauma a nuestro paciente. Pero pues a veces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como les había comentado, hay este estudio en el cual a 15 pacientes que no has aceptaron el tratamiento convencional, que era el cateterismo y los cuidados intensivos, entraron a este protocolo que ahorita les voy a comentar en qué consiste. Algo muy importante que tienen que ver, estos pacientes entraron porque los dueños no tenían la posibilidad de pagar. Vean lo que cuesta en Estados Unidos la terapia intensiva, que está entre 1.200 y $1.800, comparado con los $350 que era la terapia convencional. Eran aquellos gatos que estaban muy enfermos y que se iban a eutanasia. Entonces ellos dijeron, bueno, de que se eutanasia, que le hagan la lucha, bueno, la medio lucha, con este tratamiento, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, realizaron una sedación con azitromicina y buprenorfina. Sabemos que la azitromicina, pues obviamente reduce la respuesta al estrés, porque inhibe la actividad de la dopamina en el sistema nervioso central y aparte relaja el esfínter uretral. Y la buprenorfina produce pues analgesia. Entonces, lo que hicieron es pusieron el pene, hicieron un masaje para tratar de sacar el tapón. Trataron de realizar una presión gentil de la vejiga y si no era factible, entonces empezaron a utilizar cistocentesis de manera concurrente con una válvula de 3 vías, una jeringa de 20 mililitros y una aguja de número 22. Y obviamente pues se le estaba administrando por vía subcutánea una terapia de hidratación entre 100 y 200 mililitros. Y esto era dependiendo de del estado de hidratación y de la azotemia del paciente. A estos gatos los metieron en un ambiente con el menor estrés posible. Eso significaba que era una jaula en la cual estaba por completo oscuro y libres de perros. Y cada 8 horas, digo, pobres gatos, les estuvieron realizando esta sedación. Y aparte, pues dentro de las revisiones, 3 veces al día, estaban revisándolos con la finalidad de ver de qué tamaño estaba esa vejiga y considerar si era necesario volver a hacerle otra cistocentesis. Aparte, en el día 1, después del primer día de tratamiento, le agregaron medetomidina, no dexmedetomidina, que es la que nosotros utilizamos, pero la podemos utilizar. De hecho, parte del tratamiento ahora, cuando están en el hospital, es algo simple y llano. Se están empezando a hacer algunas investigaciones en el cual la dexmedetomidina, nosotros podríamos utilizar una gotita por cada gato cada 8 horas, y esto va a disminuir la respuesta al estrés y muchas veces va a relajar la uretra. Entonces puede ser que con eso pueda el gato orinar. Entonces, el gato, aquellos que presentaron una micción constante, ya los dejaron en paz. Pero normalmente el tratamiento continuó por 3 días hasta que vieron que estaban orinando de manera normal. En los casos en los cuales había uroabdomen o la condición clínica era peor, pues simplemente se suspendió el tratamiento y se eutanasiaron. Después de 24 horas de la micción, continuaron con la sedación, pero quitaron la medetomidina.
Y pues obviamente durante 5 días siguieron sedándose y realizaron un enriquecimiento ambiental en la casa, y esto al rato lo vamos a platicar en qué consiste, pero también pues obviamente hubo un incremento en el consumo de agua colocando varios bebederos en la casa. Entonces, ¿cuál es lo más importante de todo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, pues el 73.3% de los casos se curaron, de los cuales solamente 4 presentaron uroabdomen y 1 presentó hemoabdomen. Y como tuvieron niveles de creatininas muy elevados, decidieron la eutanasia. Pero aquí el punto importante es este: 73.3% de los casos tuvieron una respuesta favorable con este tipo de protocolo. Obviamente, pues esto es un resultado impresionante. Entonces, ¿a qué llegó la conclusión de este trabajo? Pues obviamente que la combinación del tratamiento farmacológico con la cistocentesis de manera constante y con niveles bajos de estrés pudiera ayudar a resolver la obstrucción uretral sin realizar el cateterismo. Entonces, se los dejo de tarea para que ustedes lo consideren. Entonces, ya les había comentado, una de las patologías más comunes por la cateterización, pues obviamente es la infección del tracto urinario. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado que la causa más común es E. coli, y pues E. coli en la mayoría de los casos es sensible a la amoxicilina con el ácido clavulánico. La ventaja es que es relativamente segura la utilización de este antibiótico con respecto al daño renal, y entonces la dosis es esta, que es de 12.5 a 25 miligramos por kilo por vía oral cada 8 o cada 12 horas. Aquí lo importante, cuando ya nuestro gato está en una situación estable y cuando requiere ya el uso constante de antibióticos, si no podemos nosotros de alguna manera obtener un cultivo, pues mínimo el tratamiento tiene que ser entre 4 y 6 semanas. Porque la recomendación es tratar y después hacer un segundo cultivo para ver si ya se eliminó el agente infeccioso. Y aún así, se recomienda el tratamiento con antibiótico hasta 2 semanas después de tener un cultivo negativo. Y estos son otros antibióticos. Si ustedes recuerdan, pues evitar al máximo la levofloxacina por aquello que pueda provocar la retinitis. Ahorita podemos, algo que tenemos nosotros de ventaja es usar la pradofloxacina. Aquí lo único que sí tienen que considerar es que, a pesar de que parece ser que es palatable, no a todos los gatos les gusta, y pues es un tratamiento que se tiene que dar por vía oral. ¿Qué otros fármacos podemos utilizar? Por ejemplo, la aminotriptilina, que se considera que es un antidepresivo, antiespasmódico y analgésico. La dosificación es de 2.5 a 12.5 miligramos por gato. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que es un fármaco que sí pudiera ser bueno, tarda meses en empezar a mejorar. Y cuando yo estaba joven, hijos míos, muchas veces se usaba el domoso. ¿Y por qué se usaba el domoso? Y este fue una extrapolación que lo usaron en las mujeres cuando presentaban cistitis intersticial. Y entonces vieron que se podía usar en gatos. La verdad es que no encontré ningún estudio en el cual se dijera, se indicara que realmente se debería utilizar. Se sabe que tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y antibacterianos. Para aquellos que son pues de la vieja escuela, ellos recomendaban 10 mililitros a un porcentaje del 10, o sea, que solamente fuera del 10%. Se ha considerado, por ejemplo, el uso de glucosaminoglicanos. Si ustedes recuerdan cuando platicamos de la patología, de la fisiopatología de la enfermedad, se daña la pared y obviamente esto implica un contacto directamente de los protones y otras sustancias directamente hacia la vejiga y por lo tanto genera más daño. La verdad es que hasta ahorita no se ha demostrado que la administración de glucosaminoglicanos de manera exógena puede ayudar. Si bien hay un producto que se vende, lo que yo les aconsejo es, obviamente sí hay que usarlo, pero no pensando que los glucosaminoglicanos van a ayudarnos, sino más bien, ese producto tiene triptofano, y entonces al tener triptofano baja la ansiedad y por lo tanto nuestro gato puede mejorar. Hasta hace un mes yo siempre recomendaba el prazosin porque reducía el tono simpático y por lo tanto eso bajaba la resistencia y el espasmo uretral. Sin embargo, el mes pasado, esto está nuevecito, salió este estudio en el cual se demostró que realmente no había una diferencia significativa con relación a tenerlo que usar o no usarlo. Entonces, la verdad es que pues no sirve, y el problema aquí es que
pues obviamente es otro producto que tendríamos que dárselo al gato. Entonces, si lo podemos evitar, pues qué tanto mejor. Hay algunos autores que mencionan el uso de la nisergolina. Esta es la dosificación de 0.5 a 0.25 miligramos por kilo cada 24 horas oral, que pudiera ayudar para relajar el esfínter uretral. Y como les decía, invariablemente a este gato les duele a morir, entonces es indispensable utilizar analgésicos. Hay varios que se pueden utilizar de uso veterinario en gatos. Obviamente el que todo mundo presume y dice que la FDA es el único que se puede administrar es el meloxicam, sobre todo por periodos prolongados de tiempo. Recuerden que cuando hay enfermedad renal, la dosificación normal es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, pero cuando hay enfermedad renal es de 0.01 miligramos por kilo. Eso significa que es 10 veces menos de la dosis recomendada, sobre todo para inhibir el daño renal que pueda ocasionar este producto. Entonces, uno de ellos es el meloxicam, el otro es el ácido tolfenámico. La verdad es que se recomienda los dos, simplemente el ácido tolfenámico no usarlo por periodos prolongados de tiempo, pero sí es una buena opción, ¿eh? La verdad es que tanto el meloxicam como el ácido tolfenámico pudiéramos utilizarlo para gatos sin ningún problema. El robedacoxib es otro producto, pero desafortunadamente no lo tenemos aquí en México. Simplemente estos son algunos estudios en los cuales se recomienda, por ejemplo, el uso del ácido tofenámico. Se sabe que, por ejemplo, la eficacia para ciertas ortopedias, si lo comparamos con el meloxicam, es igual, la misma potencia, y para que vean que hay muchos artículos con relación a este producto. Y la gente que me conoce sabe que yo soy súper fan de los cannabinoides. Este es un estudio, obviamente, que se realizó con el objetivo de ver qué tantos receptores cannabinoides existían, y hago mucho hincapié en el ratón, en el cual, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizaron varios cannabinoides, por ejemplo, este es el HU308, que es un cannabinoide sintético, junto con un betacariofileno, que es un terpeno, que ahora ya se sabe que la marihuana no nada más produce cannabinoides, sino otras sustancias como este. ¿Y qué es lo que se hizo? Por vía intravesical se utilizó el betacariofileno junto con el HU308, y aparte por vía oral se dio el betacariofileno. ¿Y qué es lo que, por cuál fue el motivo por el cual se utilizó? Bueno, se sabe que, por ejemplo, hubo una disminución de los leucocitos a nivel de la pared vesical, y esto generó una mejoría de manera indirecta en la perfusión vascular, y eso significa que de alguna forma, al haber una mayor perfusión vascular, pues había una mejor migración de los leucocitos, digamos, ya no estando directamente sobre el sitio de lesión, sino yéndose pues a otra parte, ¿no? Entonces, de alguna forma se demostró en ratones, hago mucho hincapié, en ratones, que aún había una menor inflamación vesical y alodinia. Si ustedes recuerdan, alodinia es la presencia de un dolor que a veces se presenta en cualquier paciente sin que se determine específicamente en qué área. Entonces, eso se presentó principalmente con la utilización oral de este terpeno. Y entonces se estableció que, pues obviamente, había un estímulo de los receptores, tanto CB1 como CB2. Cuando se estimulaban los receptores CB1, pues obviamente estos receptores se sabe que tienen un efecto antiinflamatorio y tiene una disminución en la quimiotaxis y la extravasación de los neutrófilos. Eso significa que no van a llegar más células inflamatorias al lugar de la vejiga. Y pues también, de alguna forma, va a alterar lo que es el músculo destructor y de la mucosa del urotelio y suburotelio. Y esto significa que va a ser más fácil que el gato pueda orinar. Cuando se realiza un estímulo a nivel de los receptores CB1, va a provocar una alteración a nivel de del sistema nervioso sensorial, y esto de alguna manera indirecta va a favorecer que nuestro gato pueda de alguna manera relajarse más fácilmente. Y esto lo estoy diciendo en gato porque, al fin de cuentas, este artículo lo que hace es invitar a la comunidad veterinaria a que lo podamos utilizar en nuestros pacientes felinos. Entonces, esto es algo que se los recomiendo. Obviamente, no hay un paper, no hay un artículo que diga que se puede usar. Digamos que estamos en pañales en esta situación,
Pero si es algo que pudiéramos utilizarlo, recuerden que los cannabinoides prácticamente no tienen efectos colaterales. Nada más se habla que hay que tener un poquito de cuidados, sobre todo en pacientes cardiópatas, en los cuales se ha demostrado en humanos que pudiera tener alguna alteración. No se ha demostrado ni en perros ni en gatos. Y pues se habla que, por ejemplo, puede haber alteraciones a nivel de la fosfatasa alcalina. Pero esto es una situación que tiene que ver más con una relación de inducción, no tanto pensando que realmente los cannabinoides causan algún problema. Entonces, lo recomendamos. Algo que es fundamental, pues obviamente la dieta. Hay muchos tipos de dietas. Se sabe, por ejemplo, que aquellos gatos que reciben una dieta controlada tienen un 36% menos de episodios comparados con una dieta comercial, que es un 64%. Y si hablamos principalmente, si hacemos una comparativa con respecto al alimento húmedo, con respecto al seco, sabemos que, por ejemplo, el alimento húmedo tiene un 11% menos de episodios de recurrencia con respecto al alimento seco, que es un 39%. Esto significa, la moraleja, pues hay que usar tanto alimento húmedo como alimento seco en este tipo de pacientes. Y no sé si ustedes recuerdan, hay dietas especiales diseñadas, por ejemplo, esta tiene caseopeína y triptofano, y esto nos va a ayudar a disminuir el estrés. Entonces, este es un estudio muy interesante en el cual se vio que en aquellos pacientes que utilizaban este tipo de dietas, pues obviamente mejoraban. Y, por ejemplo, este es un estudio que fue del año antepasado, en el cual a 31 gatos, a 17 le pusieron la dieta, que pues es de Hills, ahí le vamos a dar un gol. Contra 14 que fueron gatos que se le dio una dieta normal, el tiempo de estudio fue de 5 semanas y pues ellos vieron que, por ejemplo, se consideraba un estado de recurrencia en aquellos gatos en los cuales presentaban por lo menos dos signos de enfermedad del tracto urinario caudal al día y vieron, por ejemplo, que en aquellos casos en los cuales se utilizaba la dieta, solamente en 5 de 7 tuvieron una recurrencia, a diferencia de aquellos que tenían la dieta normal, que era 11 de 14. O sea, al fin de cuentas, lo que quiero mencionar es que la dieta sí ayuda para tratar de evitar la presencia o la recurrencia del problema de vías urinarias. Simplemente, obviamente, hay que utilizar dietas que tengan el triptofano y la caseopeína. Ahora, algo muy importante, estamos hablando de situaciones farmacológicas, de situaciones de dieta, que son tratamientos complementarios. Obviamente tenemos que considerar que hay una relación que tenemos que hacer de manera muy estrecha con el tutor, porque no es nada más medicina y dieta, sino también tenemos que hacer una serie de modificaciones en el entorno para que nuestro gato tenga la menor cantidad de recurrencia con respecto a este tipo de padecimientos. Y entonces hay un síndrome muy interesante, por ahí que se llama síndrome de Pandora, en el cual son aquellos pacientes que tienen enfermedad del tracto urinario caudal de manera recurrente y que está de manera concomitante con otro tipo de enfermedades como de tipo dermatológico, conductual, endocrino, gastrointestinal, neurológico y otros. Entonces, el síndrome de Pandora es una patología muy interesante. No me voy a meter mucho en esto porque si no me voy a chutar otras 2 horas. No es este grupo de Pandora. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son aquellos gatos que se consideran que están dentro de este síndrome? Son aquellos pacientes que, por ejemplo, presentan vómitos y diarrea, ya les había dicho, es una alteración gastrointestinal. Obviamente, pues como se sienten muy mal, no comen o tienen disminución del consumo de agua, pueden presentar fiebre y letargia. Es muy común las alteraciones de conducta. ¿Y esto en qué está relacionado? Pues obviamente son aquellos pacientes que simple y llanamente son muy sensibles al estrés. Algo que es pilar, que es fundamental para que se presente el síndrome de Pandora, pues obviamente que tengan alteraciones del tracto urinario caudal. Y decía uno de los doctores más importantes que hay a nivel mundial, que se llama Buffington, que fue el que acuñó el síndrome de Pandora, que simplemente los signos del tracto urinario es la punta del iceberg. Significa que aunque uno ve alteraciones de vías urinarias, uno tiene que considerar que el paciente en realidad tiene falla orgánica múltiple, por decirlo de alguna forma, o más bien alteraciones de muchos signos, de muchos órganos. Y son aquellos gatos que de alguna manera son muchísimo más sensibles al estrés. Y hay un estudio que la doctora Margie Schert mencionó hace poco, hace unos meses, en un precongreso del Congreso Veterinario de Monterrey, en el cual
se hizo un estudio, una correlación con los humanos. O sea, se sabe, por ejemplo, que en ciertas décadas hubo un incremento de pacientes con esquizofrenia y pacientes con depresión. Y cuando se vieron la correlación de las edades y de las décadas, se había dado cuenta que aquellas mamás, que se oye así medio raro, que habían presentado una situación de estrés durante la gestación, fueron aquellos que de alguna manera causaron alteraciones a nivel del cortisol y que provocaron que sus hijos fueran más susceptibles a patologías conductuales. Sobre todo, por ejemplo, en aquellas mujeres que habían vivido o sobrevivido a nivel de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay varios estudios que mencionan esta situación. Entonces, ¿cómo se extrapola a nuestros pacientes felinos si la gata durante el momento de la gestación estuvo sufriendo, por ejemplo, de situaciones en las cuales era, pues, correteada, no podía conseguir la comida fácilmente? Al fin de cuentas, que estuvo viviendo durante el proceso de la gestación de una situación de estrés constante, provocó alteraciones en el cortisol que de alguna forma originó que los gatos, sus hijos, fueran mucho más susceptibles al estrés. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos un gato con síndrome de Pandora, siempre tenemos que pensar, y soy feo y no es misógino ni nada, que la culpa la tuvo la mamá. Obviamente, de manera indirecta, no estamos diciendo, pobre mamá, sufrió de estrés y todavía le están echando la culpa de que sus hijos salieron anormales. Pero, ¿qué es importante tomar en cuenta? Este tipo de gatos, muchas veces, son gatitos que uno ya, el tutor, tiene que saber que tienen esta patología y que pueden tender a recurrir y que son muy sensibles al estrés y que tienen que hacer muchas cosas para evitar que esta situación se presente. Entonces, ¿cuáles son aquellos gatos que se consideran dentro del síndrome de Pandora? Como ya les había comentado, situaciones que tienen que ver con vías urinarias, pero que aparte se afectan otros órganos. Aquellos pacientes, por ejemplo, que tuvieron experiencias malas, adversas, como que fueron abandonados o nacieron sin, que los dejaron ahí sin que estuviera la mamá presente. Y algo que es muy importante para que sepamos si el gato tiene el síndrome de Pandora, se tiene que resolver sus signos clínicos por medio de una modificación ambiental multimodal, MEMO en inglés. Y una característica es que recurren. Son aquellos pacientes que tienen recurrencia. No es este MEMO, el portero de la selección mexicana. Entonces, cuando estamos hablando de modificación ambiental, es pensar que es una serie de métodos que permite un enriquecimiento ambiental para que nuestro gato viva con el menor estrés posible y que en pocas palabras sea lo más feliz que se pueda, ¿no? Y que tenga la posibilidad de expresar un comportamiento normal. Y este artículo, que es muy importante que ustedes si pueden conseguirlo, incluso se descarga gratuitamente, es de la Asociación Internacional de Medicina Felina, determina de alguna manera directrices, patrones, por el cual nosotros podemos llegar a ver en el sentido de qué cosas tenemos que modificar para que esta situación se llegue a presentar de manera adecuada. Y le denominan pilares. Entonces, hay varios pilares que tenemos que considerar. Por ejemplo, uno, el principal, es proporcionar un lugar seguro. El pilar dos es proporcionar los recursos para que el gato se encuentre bien. Eso significa cantidad de areneros, de bebederos, de rascadores, de áreas de juego y de descanso. El pilar 3 consiste en permitir la oportunidad de que tenga un comportamiento de juego y depredación. El pilar 4, que el contacto con el ser humano sea positivo y predecible, no llegar de manera intempestiva. Y el 5, favorecer que de alguna manera nuestro gato tenga que su olfato sea respetado de alguna forma, ¿no? Entonces, en el pilar 1, que considera básicamente situaciones que tienen que ver con proporcionar un lugar seguro, ¿en qué consiste? Pues tiene que tener un área en la cual el gato se sienta a gusto sin que tenga una situación en la cual se sienta amenazado. Casi siempre eso se recomienda zonas elevadas. ¿Qué podemos nosotros hacer? Pues simplemente algo tan simple como una caja de cartón, utilizar transportadoras, algo que es muy importante, utilizar ropa familiar, me refiero del tutor. Y algo que ayuda mucho es la presencia de las plataformas. Y hay de muchos tipos. Y obviamente toda esta información que le estoy diciendo es algo que uno tiene que platicárselo al tutor para que de alguna forma realice estas modificaciones. Entonces, hay muchas plataformas, hay de diferentes costos. Yo siempre digo que cuando uno tiene un gato, pues tiene uno que considerar el gasto que implica
tenerlo y por lo tanto pues hay que hacer este tipo de inversiones. De hecho ayuda mucho porque si el gato, por ejemplo, está en el rascador, pues va a evitar tener que utilizar de alguna manera la sala, por ejemplo, ¿no? Esta es una foto de una tutora en el cual lo que hizo, puso mayamisa en su barda, en la parte superior, para que los gatos pudieran tener contacto con el exterior sin que se fueran a brincar y que pudieran sufrir de algún traumatismo. Entonces, el segundo pilar consiste principalmente en utilizar recursos, en proporcionar recursos, perdón, que estén de manera, la cantidad adecuada y que estén separados. Siempre se recomienda que el número de bebederos, de comederos y de areneros tiene que estar en función al número de gatos más uno, porque esto permite que cada gato pueda estar en el arenero, en el comedero y en el bebedero que se le plazca sin que exista una situación de fricción. Si ustedes recuerdan, es difícil que una persona tenga un solo gato, casi siempre cuando tienen uno se enamoran de la especie y luego tienen tres, cuatro o hasta se vuelven la señora de los gatos, ¿no? Entonces, tienen que tener un área de ocio y de descanso. Todo esto es con la finalidad de disminuir el estrés. Algo que comento que se me hace muy curioso, a los gatos les gusta que los comederos sean amplios, aunque estén que no sean muy profundos. Es chistoso y siempre se hacen muchos memes que pues al gato se le sirve y luego se queda a la mitad y sigue pidiendo comida, pero eso tiene una razón. Lo que pasa es que a los gatos no les gusta que los bigotes tengan contacto con la superficie del plato. Entonces, si el gato ya no está medio lleno o medio vacío el comedero, al tener contacto sus bigotes va a sentir raro y entonces muchas veces luego no quiere comer. Entonces, de hecho, hay una enfermedad media marciana que sacaron por ahí que se le llama fatiga del bigote, en el cual el gato simplemente como no puede, no se siente al gusto a comer, pues empieza a dejar de comer. Y obviamente hay estos comederos que están padrísimos en los cuales tiene un collar y ese collar tiene un sensor que le permite que al gato cada vez que se acerque se abre el comedero. Y pues obviamente para jugar pues hay muchas formas, no necesariamente se tiene que invertir mucho. Aquí en este caso, por ejemplo, este está muy nice, pero pueden hacer, por ejemplo, utilizar los tubos de cartón del papel sanitario, le pueden meter ahí premios, le hacen una abertura y lo sellan, y esto puede servir simplemente como juguete para que el gato se entretenga. Y por los bebederos, pues obviamente recomendamos que siempre tengan agua abundante. Incluso a algunos les gusta, bueno, ya ven que hay gatos marcianos como este que pues le gusta tomar agua de la misma mano, de su propia mano, pero hay muchos gatos que les gusta que tenga el agua en movimiento. Entonces esto es algo que tienen que considerar. Obviamente cada gato es diferente. Hago mucho hincapié, son recomendaciones que hay que decirle al responsable, al tutor. Los areneros también, como ya les había comentado, tienen que haber mínimo la cantidad de gatos más uno. Tengan mucho en cuenta cuando ya son gatos viejitos. Los gatos que son viejitos tienen que buscar que por lo menos en la entrada sea, que no esté tan alta para que le permita entrar y salir. Porque si ustedes recuerdan, muchos gatos, a partir sobre todo de los 9 o 10 años, por cada año que pasa se incrementa un 16% la posibilidad de artritis. Y se sabe que, por ejemplo, a los 14 años, ya el 90% de los gatos tienen enfermedad articular. Y si ustedes recuerdan, conforme van adelantándose la situación médica de la medicina felina, cada vez tenemos gatos más longevos. Entonces, cada vez vemos gatos con enfermedad articular. Entonces, si nosotros le ponemos un arenero convencional, muchas veces el gato, como ya le cuesta trabajo ir a hacer pipí, pues obviamente ya no lo hace ahí y entonces busca otro lugar. Y son gatitos que luego el tutor menciona que, pues, oye, es que el gato hace fuera del arenero. Pues obviamente hace fuera del arenero porque el pobre ya le duele tanto la espalda o las articulaciones que le cuesta trabajo brincar. Entonces, consideren esa situación, sobre todo en gatos que ya son añosos. Y obviamente los rascadores es importante, forma parte del sistema de comunicación de los gatos. Pues siempre hay que jugar con ellos, y esto soy así de chiste, pero los juegos con los gatos deben ser interactivos. Se recomiendan, por ejemplo, estos que son en forma de pesca, perdón, de caña de pescar, en el cual hay un extremo en el cual uno pues hace el movimiento y por lo tanto el gato pues persigue, y siempre hay que permitir que el gato pesque el juguete, porque esto lo que está haciendo es simular la situación de caza. Entonces esto es algo que también tiene que considerar. A veces se nos hace muy chistoso ponerles el láser y que el gato pobre esté correteando el láser,
Bueno, se sabe, los que saben de comportamiento, que esta situación no es tan conveniente porque le genera cierto grado de frustración. Y ahora sí, ahora hasta el señorito ya, hasta eso. Pues sí, o sea, la verdad es que el consejo es sí pueden usar el láser, pero después en un momento lanzarle una pelotita o algo y utilizar el láser y señalar esa pelotita para que de alguna manera el gato lo atrape y ya pues se sienta, digamos, que ya ha realizado porque el señor pudo atrapar esa presa, ¿no? Entonces, y hay gatos locos, como por ejemplo este gordo, que simplemente, pues él, ahora sí que él juega solo y pues es un gato que está feliz. No como este, por eso les aconsejo mucho que interactúen con el gato, porque si ven, por ejemplo, este gordo, pues simplemente está ahí todo aburrido. Entonces, areneros, como les digo, siempre tienen que estar limpios, mínimo hay que recoger la arena una o hasta dos veces al día, y se tiene que cambiar por completo la arena una vez a la semana, y esto es algo que es fundamental. Lugares de descanso, pues digo, ya hay mucho ahorita en la actualidad, lo que se recomiendan es que estén en lugares elevados, como ya les había comentado anteriormente. Los objetivos cuando juegan es que pues obviamente tengan una actividad física y eso haga que gasten calorías, evita el aburrimiento y la frustración, y por lo tanto, si esto no se hace, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente, de alguna manera, parte por el cual el gato se distrae, pues una es el acicalamiento. Entonces, eso genera muchas veces incluso hasta problemas dermatológicos, pueden tener una conducta más agresiva porque está frustrado el pobre gato y genera estrés. Recuerden que en estado salvaje, un gato intenta entre 10 y 20 veces el cazar un ratón, y esto es muy importante porque eso significa que son exageradamente activos y por lo tanto, invariablemente, uno tiene que darse el tiempo para jugar con el gato. Entonces, se recomienda, como ya les había comentado, los juguetes interactivos, a veces se pueden esconder. Obviamente no se debe dejar el juguete todo el tiempo porque, pues igual como los niños, simplemente pues lo que llega a suceder es que se aburren. Y pues como les comentaba, les hago mucho hincapié, tienen que permitir que los atrapen, con ya sea morderlos o incluso que les puedan enterrar las uñas. Y esto es lo que les digo que no se aconseja ya utilizar el láser, porque obviamente como no lo pueden atrapar, pues les va a generar frustración. La interacción con el ser humano siempre debe ser positiva. Por ejemplo, cuando hay un nuevo cachorro, se considera que hay un periodo muy importante de socialización que es entre las 2 y las 7 semanas de edad, y ese es el momento en el cual el gato de alguna manera confía con el ser humano. Se aconseja mínimo 4 personas que estén tocando al gato para que él se dé cuenta que no le van a hacer nada y que es algo que incluso es agradable para él. Obviamente nunca hay que obligar al gato, si el gato se quiere acercar al tutor, pues hay que permitirlo, pero si no quiere, no, hay que evitar esta situación porque esto parece de risa, pero le genera estrés. Y obviamente con relación al olfato, siempre hay que respetarlo. Los gatos les encanta marcar en diferentes lugares. Este es un área de marcaje de la casa. Entonces, antes yo lo pintaba y luego llegaban a marcar y se me hacía muy extraño hasta que dije, bueno, ya, les voy a dar chance. Entonces, forma parte de su comunicación. Se pueden utilizar feromonas y eso ayuda mucho para disminuir el estrés. Ustedes recuerdan, hay diferentes tipos. Hay unas que son simplemente para disminuir la ansiedad, hay otros que se utilizan para cuando hay situaciones, sobre todo de peleas. Obviamente hay que evitar olores desagradables, hay muchos productos de limpiezas que no les gusta. A veces la lavanda pudiera ser que sea un poquito menos desagradable para ellos. Recomendamos siempre utilizar hormonas sintéticas para que de alguna manera se sientan mejor los gatos y obviamente esto permita que nuestro gato pues esté feliz. Hay mucha gente que les gusta utilizar el cándime en los gatos. La verdad es que es una buena opción. Lo importante es distraer al muchacho para que no tenga tantos problemas de cistitis idiopática. Entonces, bueno, creo que ya terminé. No sé si tengan alguna duda. Como diría Juan Escutia, el mundo es de los aventados. Si tienen alguna duda. Buenísima esa última diapositiva, doctor. Muy, muy sarcástica, pero muy buena. Muy real. Doctor, muchísimas gracias. De verdad están todos los médicos aquí que nos están acompañando, muy contentos, muy felices. Tiene comentarios de todos lados y el rato puede darle una revisada a los comentarios. Le mando saludos de todos lados de Latinoamérica.
de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Guatemala, de Perú, de, bueno, ya no quiero decir más porque se me van a escapar algunos, Uruguay, en fin, de un montón de partes que nos están viendo y le mandan muchos saludos y agradecen mucho este tipo de webinars. Doctor, tome agüita, ya lo dejé hablar mucho, un poquito de agua, descanse. Doctores que nos están viendo del otro lado, muchísimas gracias por estar aquí presentes, que nos están haciendo sus comentarios. Claro que sí, hay un comentario que dice: queremos más webinars de este tipo. Tenemos webinar todos los miércoles para pequeñas especies o animales de compañía y todos los jueves para animales de producción, principalmente ganado bovino y equinos hemos tenido. No hemos tenido de otras especies, pero vamos a ver si podemos ir integrando algunas otras especies para que también más médicos se vayan integrando y formando parte de esta comunidad, lo de Fledinofarma. Pues Doc, ya si está viendo por ahí, ya le manda muchos corazoncitos, muchos likes, muchos comentarios, excelente ponencia, gracias doctor, magnífico, muchas gracias. Ya ve, le dicen muchísimas cosas, porque pues bueno, ya lo sabía yo, ya lo tenía yo en la mira desde hace un tiempo y bueno, ya coincidimos. Muchas gracias. Doctor, le doy la más cordial bienvenida a esta, a su casa, esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma, y que no sea la primera y la única, sino que sea la primera de muchas intervenciones que tengamos a futuro, y ojalá que en algún momento podamos coincidir en una forma presencial, ya sea en un congreso, en unas jornadas médicas, no sé, en algún simposio, lo que sea que podamos hacer, y podamos contar con su asistencia. No, yo feliz. Y yo tengo pendiente ahora que vaya a Monterrey, lo voy a visitar personalmente, nada más que la vez que fui estaba la situación de la pandemia muy, muy fuerte y estábamos con las restricciones necesarias, ¿no? y debidas. Pero espero que muy pronto pueda yo visitarlo, doctor. Y pues bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a irnos. Algunas o muchas de ellas se fueron contestando en el transcurso de la plática. Entonces voy a ir viendo algunas que puedan ser de interés. Por ejemplo, dice Cristóbal Pérez Solís: buenas noches, ¿cuánto o en qué grado lavar? Obviamente, vámonos al principio de la plática, que vamos a ir así viéndolas, ¿no? Cuando hacía la referencia de lavado vesical. Ok, mínimo, pues cuando está recién obstruido nuestro paciente, obviamente estamos hablando, cuando estamos considerando que o hay tapones uretrales o hay cálculos. Eso es muy importante. O sea, si tiene cistitis hepática, a veces nada más con destaparlo y generar toda la situación de bienestar, ya con eso no es necesario seguir lavando. Ahora, ¿cuántas veces si pensamos que tiene cálculos, pues mínimo son dos veces al día? ¿Cuántos días? Pues hasta que veamos que ya no hay cristales. ¿Cómo lo podemos darnos cuenta? Pues obviamente cuando nosotros obtengamos la última porción de la última lavada, a veces tenemos que checar con el sedimento viéndolo en el microscopio, es una opción. Si nosotros seguimos viendo sedimento, pues hay que seguir por lo menos 3-4 días. Se recomienda no tener periodos mayores de 5 días la sonda, porque si ya muchas veces el espasmo uretral, la inflamación es tan severa, que esto ya a veces uno quita la sonda y la uretra se vuelve a cerrar y entonces es un problemón. Entonces, no más de 5 días. Digo, hay sondas que están hasta para 7. Digo, a veces no hay de otra opción, pero tratar de evitarlo al máximo. 2 veces al día sería mi consejo de los lavados. Obviamente hay que manejar muchas situaciones que tienen que ver con el dolor. O sea, hay que relajar a nuestros pacientes para que de alguna forma esta situación sea lo menos agresiva para ellos, porque y obviamente recuerden, tienen que tener la temperatura adecuada para meterle líquido al momento de hacer el lavado, porque si lo hacen así como está a temperatura ambiental, es más frío y entonces el pobre gato sí le molesta. Recuerden que hay receptores ahí nerviosos en la vejiga y entonces si ustedes lo hacen de manera consistente con agua fría o agua fresca, pues pobre gato, todavía le va a doler más. Ok, doctor, muchas gracias. Dice Tina Olvera: en hematuria sin cristaluria y taponamiento uretral, ¿qué se debe hacer? Ok, si hay un tapón, pues obviamente pues hay que destaparlo, ¿no? Eso va de cajón. Ahora, si no hay cristaluria, tenemos que pensar que nuestro paciente o tiene infección del tracto urinario o tiene cistitis idiopática, pensando en las dos posibilidades. Ahora, algo muy sencillo, simplemente por la edad. Si nosotros sabemos que es un gato joven, tenemos que pensar principalmente en cistitis idiopática. Solamente en gatos menores de 8 años
porque normalmente podemos hacer esa división. Solamente el 2% de los casos tiene infección del tracto urinario. Entonces, tenemos que pensar que es idiopática y, por lo tanto, tenemos que hacer todo el manejo este que les decía, que hay que hablar con el tutor y para hacer enriquecimiento ambiental. Mandar, a lo mejor se puede mandar el producto este que tiene glucosaminoglicanos con triptofano, pero pensando que el triptofano es el que nos va a ayudar, no pensando que los glucosaminoglicanos tengan buen efecto. Ok, doc, muchas gracias. Dice, también Tino Olvera, hablaba de la enrofloxacina y que no habíamos utilizado tanto, pero dice ella, ¿la marfloxacina es factible emplearla? Sí, se puede usar, nada más que la verdad es que no recuerdo la dosis, es ahí, teníamos que buscarla, pero sí se puede utilizar. El único que se ha demostrado, la única quinolona que puede provocar efectos en la retina es la enrofloxacina, de ahí en fuera todos los demás no se ha demostrado que pase algo en particular. Ok, la tengo yo de 2 miligramos por kilogramo. Ah, está perfecto. Entonces, pues ahí podría ser una opción. Sí, claro. Vamos a ver, Mari García tiene dos preguntas. Entonces, ¿la castración no es la mejor medida para prevenir patologías renales? Y la segunda, ¿el consumo de agua debe de ser agua purificada o puede ser agua de la llave? Ok, buena pregunta. Si bien estoy hablando que la castración es un factor para que tenga enfermedad del tracto urinario, es un factor predisponente, pero no necesariamente tiene por qué ocurrir. Si nosotros ponemos en una balanza, ¿qué es lo mejor? ¿Que nuestro gato esté esterilizado, a que esté entero y que tenga que esté esterilizado y que no tenga cistitis hepática? Ya me hice bolas. Pero, ¿qué es mejor? Si está esterilizado o que no esté esterilizado, siempre es mejor que esté esterilizado, ¿eh? Eso es una realidad. El que tenga un factor de predisposición no significa que invariablemente le tenga que pasar. Eso es algo que, qué bueno que hace la pregunta, porque me daría mucha vergüenza que después me dijeran, es que el doctor Saúl dijo que no hay que castrar a los gatos. No, al contrario. O sea, esto siempre, yo soy el primero, algo que comento, por ejemplo, con los tutores cuando no quieren esterilizar a sus mascotas, yo siempre les digo, miren, todas mis mascotas antes de llegar a mi casa llegan al quirófano. Primero se esterilizan y ya entonces ya llegan a la casa, por los beneficios que tiene la esterilización. Ahora, como vuelvo a repetir, que sea un factor predisponente no significa que vaya a tener que pasar a fuerzas. Simplemente es un factor predisponente. Si nosotros controlamos todos los demás factores predisponentes, si nosotros hacemos que nuestro gato sea activo, si nosotros establecemos enriquecimiento ambiental, pues obviamente todo eso va a ser situaciones que van a favorecer a que esta situación no se presente. Perfecto, doc. Dice Lizeth Manzanilla, ¿al reducir la dosis de meloxicam, la duración o la potencia de su efecto disminuye? No, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué funciona el dar el meloxicam en enfermedad renal? Porque simplemente no se elimina, y entonces permanece más tiempo a niveles plasmáticos. Por eso funciona. Soy así medio incongruente, pero por eso funciona. Como está más tiempo en la sangre, pues obviamente el efecto analgésico es mayor. Bueno, es igual, está mal dicho, es igual a la dosis de 0.1 miligramo en un gato normal. Ok, doctor, muchas gracias. Dice Laura Dávalos Muñoz. Doctor, ¿qué opina sobre el uso de gentamicina como antibiótico en infecciones urinarias? Ok, la verdad es que a mí me espanta un poco. Bueno, si la función renal está bien, no hay ningún problema. Ahora, recuerden, como decía mi maestro, el doctor Luis Núñez, lo común es común y lo frecuente es frecuente. Recuerden que la causa número uno es E. coli. Entonces, para el E. coli, ¿qué es lo más sensible? Por los betalactámicos. Entonces, yo prefiero mejor utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina, que gentamicina. Gentamicina, aparte, no se puede utilizar en periodos crónicos, cuando mucho 4 o 5 días, porque ya después estamos arriesgando mucho a nuestro paciente. En todo caso, si ustedes me dijeran, hombre, es que encontré una pseudomona que nada más es sensible a aminoglicósidos, pues en todo caso, la micacina sería otra opción, pero no, o sea, la genta, la verdad es que mientras menos, mejor. Sí, eso es lo que iba a comentar, sobre todo los resultados del antibiograma, ¿no? Y con eso nos vamos guiando. A eso iba, qué bueno que lo dijo, doc. Yo me quedé con mi comentario en la boca. Doc, dice Pati Pérez, doctor, ¿entonces recomienda el uso de CBD o THC o combinados para esta patología? Ah, buena pregunta. Yo recomendaría el uso de los dos. Recuerden, no hay un artículo
que diga que se puede usar expresamente para astitis idiopática en gatos. No existe el artículo. Pero los estudios experimentales mencionan que pudiera ser una opción viable. Recuerden que los cannabinoides apenas llevamos un año o 2 años que se están empezando a utilizar en veterinaria. Hace un año y medio había 6 artículos a nivel mundial. Ahora ustedes pueden meterse en el PubMed y pueden encontrar chorrocientos mil artículos, pero aún así todavía estamos en pañales con respecto a la investigación. Todavía no sabemos el alcance hasta dónde pueden llegar, pero sí sería una buena opción, considerando que la capacidad de toxicidad es mínima. Digo, para que uno intoxique un gato le va a dar uno, le tiene que dar 100 veces la dosis, y eso implica darle un frasco completo. Y yo siempre le digo a la gente, no lo va a hacer porque no es tan barato. Entonces, simplemente por economía, no va a intoxicar a su gato porque le sale muy caro. Además de eso, la legislación en México todavía no es muy clara. Estamos Exactamente. todavía tratando de ver cómo vamos. En medicina veterinaria, pues hemos estado buscando de uso humano, ¿no? Es la situación real. Pero ojalá que pronto se pueda liberar la legislación y podamos hacer este tipo de productos, porque son muy buenos, no solo para esto, para un montón de cosas, ¿no? Como usted dice, hay chorrocientos mil de... 400.000. Digo, tampoco es producto milagro, porque luego la gente se me No, queda no, viendo, no. digo, parece que estoy en serie directo, y ese dos y todo gratis, un viaje a Orlando y una chancla, ¿no? Casi, casi, ¿no? No, tampoco. Pero sí hay cosas que se puede utilizar bastante bien. Sí, es correcto. Totalmente de acuerdo. Carlina Mármol, el uso de Flumixin en inflamaciones en gatos se utiliza como analgésico. ¿Qué tal? Bueno, se utiliza como analgésico. ¿Qué tan efectivo es? Ok, hace unos 15, 20 años el flumicina de meglumina era así como que la bomba, o sea, todo el mundo lo quería utilizar. La verdad es que sí tiene efectos analgésicos buenos. No sé, no hay artículos que refieran que se puede utilizar de manera consistente en gatos. O sea, yo prefería mejor ácido tolfenámico o meloxicam, que son productos que sí se han demostrado que sí, por lo menos. Hay un artículo de la Asociación Internacional de Medicina Felina, de su revista, de la Journal, que da una relación de cuáles son los fármacos que realmente se pueden utilizar en gatos. Y ustedes recuerdan, son mínimos, son como 5 o 6 nada más. Entonces, preferible utilizar uno conocido que a lo mejor nos vaya a pasar algo por estar investigando o queriendo innovar cosas diferentes. A ver, dice, gracias doctor, dice Lulú Escobar, ¿puede ser reversible o atenuado el síndrome de Pandora? Sí, puede ser atenuado. Ese es muy importante. Es atenuado. Si ustedes recuerdan, y esto ya espero que no sea un gol, pero ahora hay una arena especial que ustedes la pueden mezclar junto con la arena que tenga el gato, y esta arena cambia de color cuando hay presencia de hematuria. Y entonces eso es una manera en la cual el responsable, de alguna forma, puede darse cuenta que ya está empezando a tener problemas el gato, y hay que ver al señorito qué fue lo que le pasó para que tengamos que hacer algo al respecto. Sí, es correcto, sí lo conozco. Mari García, para usted, ¿cuál sería la dieta más favorable para poder prevenir este padecimiento? ¿O qué alimentos recomienda? Ya lo dijo, pero bueno, el tipo de dieta. Sí, obviamente les digo que tengan caseína y triptofano, es una virtud. Y si se fijan, esos dos vienen combinados con productos que ayudan a la eliminación de cristales. Digamos que es una manera media conchuda de decir, bueno, pues es que le doy esto y ya, así ya mato dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Porque muchas veces vienen combinados, y eso es algo que no recuerdo si lo mencioné. A veces pueden tener dos o tres enfermedades en el mismo gato, ¿eh? Entonces no se crean, no tengan la visión de túnel pensando que es una sola la patología y que no pueda coexistir otra. A veces puedo tener cristales o cálculos junto con infección de tracto urinario o con síndrome de Pandora, o puede haber varias. Entonces, estas dietas pues tienen esa virtud. Ahora, tampoco hay que casarse con el hecho de que la dieta va a ser todo. Oh. O sea, todo lo que les estoy platicando son tratamientos complementarios. Y con base en esto, Doc, dice Víctor RC, hola, buenas noches. ¿Cómo diferenciar una cristaluria normal de estrubita a una patológica? Ah, buena pregunta. Pues obviamente va con los signos clínicos. Si el gato tiene dificultad para orinar, si hay dolor,
si nosotros vemos, por ejemplo, la presencia de leucocitos en el sedimento urinario, que está implicando que ya hay inflamación, obviamente eso ya implica que ya se está desarrollando una patología. Si hay un tapón uretral, si nosotros vemos que de alguna manera que hacemos radiografías y vemos que hay mucho sedimento, sobre todo en lo que se ve más que nada es en el ultrasonido. Nosotros, obviamente, todo es una suma de factores. Si yo me traen un gato para un estudio general, por ejemplo, de los 9 años, digamos, que siempre recomendamos, y de repente hacemos un general de orina y vemos que hay cristaluria y no hay signos, pues quiere decir que no es la causa del problema, que simplemente es un hallazgo que tiene el gato. Lo que pasa es que recuerden que los gatos son carnívoros, entonces por eso siempre van a tener cristales de fosfato y amonio. Ok, Doc, muchas gracias. Dice Ana María Zorrilla, ¿qué aminoglicano recomienda? ¿El nombre comercial? Glucos aminoglicanos, pues el que usan normalmente, ¿se puede? Sí, Doc, no importa. El calmurofel es el que normalmente uso, pero hago mucho hincapié, lo hago por el triptofano, no pensando que realmente los glucos aminoglicanos funcionan. Lo que pasa es que hubo unos estudios muy interesantes que usaron en humanos, y en humanos vieron que sí había cierto efecto benéfico, entonces quisieron extrapolarlos. Hay muchas cosas que se usaron en humanos, utilizaron de molde, digámoslo así, de estudio a la cistitis intersticial de la mujer, y entonces vieron que el uso de los glucos aminoglicanos les causaba buen efecto, y por lo tanto ellos dijeron, pues es que en gatos va a ser igual, pero no, pues la verdad es que sí hay diferencia. Sí, pero además también el uso de colágeno, he visto también que glucosamina, condroitina y algunos tipos de condroprotectores que no necesariamente podrían ser, pueden servir. ¿Usted los ha utilizado? Sí los uso, pero te digo, más pensando, no pensando que va a resolver el problema. La verdad es que no hay ahorita un estudio que diga la condroitina tiene efecto, disminuye la cistitis idiopática. Lo utilizo más por la situación del triptofano. Obviamente, cuando a veces es difícil conseguir la dieta, que luego la dieta que tiene triptofán no siempre se puede conseguir tan fácilmente. Ok, Doc, muchas gracias. Sandy, Ripke, ¿qué tan útil puede ser el uso de tramadol? Ok, el tramadol es muy tiene buen efecto analgésico. La parte complicada es el sabor. No les gusta. Y entonces, recuerden que es cada 8 horas. Entonces, los quiero ver cada 8 horas dándole gotas a un gato de tramadol. Entonces, esa es la parte complicada. Es mejor, en todo caso, la buprenorfina tiene menos, es menos desagradable. De hecho, hasta dicen que tiene cierto sabor dulce. Entonces, pudiera ser que el gato lo aceptara de alguna forma. Ok. Bueno, tengo dos observaciones. La primera es, según yo, a los gatos les gusta más el sabor salado. Sí, es bien chistoso. A los gatos no saben detectar el sabor dulce, pero si el olor, si detectan el olor dulce, aunque no el sabor. Okay. Está medio marciana la cosa. Sí, porque yo tengo dos gatitos. Incluso hace rato dijo que tengo los juguetitos estos de forma de caña de pescar. Yo tengo, mire. Es un poco de enriquecimiento ambiental. Claro que sí, yo tengo dos gatitos y son muy bien. Unas balas. Y sí me he dado cuenta cuando yo me, comemos aquí en casa, la familia, mi esposa y mi hija y yo, y huelen obviamente la comida, se acercan, ¿no? Sobre todo el macho es el que más parece perro, ese se acerca y quiere todo. Le hemos dado así a probar papitas de esas saladas, a papitas fritas de marca comercial, y les gustan. Y les hemos incluso dado un dulce, pues cualquier dulce, y no les gusta. Solo para probarlo, ¿no? Lo hemos hecho así como experimento y sí hemos visto que el sabor salado les gusta más. Sí. Ahora, Doc, yo tengo otra observación, esa es la primera. La segunda, él hizo mención del ácido tolfenámico. Ajá. Y en el laboratorio de Inofarma tenemos el toledín, que es ácido tolfenámico oral, que claro, también no es salado, también es dulce. Y hemos notado precisamente esa falta, o más bien, no esa falta, más bien, no provoca esa salivación excesiva. Cuando un propietario, un tutor, le da el tramador al gato y empieza a salivar así horrible, se lo deja de dar.
Sí, claro. Yo sé que son diferentes, pero en algún momento podría ser alguna alternativa. No, claro, no. De hecho, está indicado, si ustedes recuerdan, pasé una lista de qué analgésicos se pueden utilizar y es de los de primera elección. ¿Por qué usamos tanto el meloxicam? Pues usamos el meloxicam porque históricamente todo el mundo nos ha dicho el meloxicam es avalado por la FDA y entonces puedes usarlo. Acuérdate que la dosis se puede reducir y puedes seguirlo utilizando. Normalmente no sabe tan feo comparando con otro tipo de analgésico. Sí. Pero el ácido tolfenámico es una buena opción. Nosotros aquí lo usamos, sobre todo cuando son pacientes así que no son tan complicados para darles medicamentos por vía oral. Lo usamos y nos va bien. Doctor, ya la última, yo con mis goles y mis comerciales, sí. Pues obviamente, ¿no? Si no, no me pagan. No me he dado cuenta. Doctor, la última. Tenemos dolofebre, que es un producto hecho a base de etodolaco. Y el etodolaco se metaboliza totalmente en el hígado y se elimina por bilis y heces. Para un paciente que tuviera alguna enfermedad de este tipo y que se pudiera tener alguna enfermedad renal, podríamos utilizarlo, aunque la indicación no está para gatos. Pero bueno, no sé qué tan... Sí, esa es mi duda. Eso es muy personal, ¿eh? Bueno, aquí pues estamos para decir la verdad, ¿verdad? No voy a decir mentiras. Mientras no esté avalado, yo prefiero no usarlo. Digo, mejor me reservo por... No vaya a ser. Sí, que... claro. Yo nomás les digo a la gente, recuerden que pues los tutores de gatos son diferentes al resto de los tutores de otras especies y nosotros llegamos a causarle algún desperfecto o alteración a su pobre gatito, creo que nos vamos a meter en problemas. En un buen problema. Uh-huh. Ok, nos lo llevamos de tarea, lo vamos a investigar, porque sí, me gustaría saber eso, sobre todo por la enfermedad renal. No pasa por niños, estaría padrísimo que se pudiera utilizar. Pero vamos a seguir con otras preguntas. Diana Merino, ¿cuál sería la edad recomendable para castrar en su experiencia? La verdad es que yo soy, mientras más rápido, mejor. Digo, yo soy promotor de la esterilización temprana. Nomás que en machos, nomás que se le vean los kiwis, nada más, y ya con eso. Pero obviamente, teniendo en cuenta lo importante, digo, obviamente su calendario de vacunación completo. O sea, la verdad es que no es una urgencia la esterilización. Digo, eso es una realidad. Vuelvo a repetir, no se van a quedar con la idea de que el doctor Saúl dijo que están mal esterilizados los gatos. No, al contrario. Simplemente lo que tenemos que hacer pues es manejar todas las condiciones de enriquecimiento ambiental para que no se presente este tipo de situaciones. Entonces, aparte, ni siquiera vamos a ver si ese gato lo va a presentar o no. Capaz que es un típico gato conchudo que va a vivir feliz toda su vida y toda su vida. Problemas. Entonces, siempre promovemos la esterilización. Mientras más temprano, mejor. Recuerden que después de los 6 meses, pues empiezan a marcar por todos lados. Ya después de los 2 años, si no se realiza una esterilización y si el gato está acostumbrado a marcar, ya no hay un efecto benéfico para evitar el marcaje. Ya después el gato lo hace por costumbre. Entonces, eso es algo que tienen que considerar. Ok, doctor, gracias. Dice Omar Hernández. Doctor, en otro webinar comentaron que la cistocentesis solo se realiza con apoyo de ultrasonido. ¿Eso es cierto? ¿O puede hacerse solo con palpación y no hay riesgo de que la orina salga a la cavidad abdominal? Esa es una buena pregunta. Mira, si tienes la posibilidad de tener un ultrasonido, pues hay que hacerlo. Digo, si tienes el equipo y no lo usas, pues ahí tache, ¿no? Porque pues realmente eso está mal. Ahora, pues a veces se oye muy feo lo que voy a decir, pero pues uno tiene que trabajar con lo que hay. Digo, si está en una situación de vida y muerte, y si tienes que funcionarlo, pues lo tienes que hacer. Digo, al fin de cuentas, sí, lo mejor es hacerlo con eco para que te asegures que lo hagas bien, pero si no hay otra opción, pues ni modo. O sea, pues así que lo que sí te aconsejo es que... no lo hagas de manera muy repetida si no tienes un ultrasonido para que evalúes si no hay uroperitoneo. Ese sería el consejo. Muy buen consejo, doctor. Y pues bueno, terminamos con las preguntas. Ya no veo yo aquí, bueno, ya no me mandaron más mis compañeros. Tengo un equipo, no nada más estoy solo. Tengo un equipo que me está apoyando con las preguntas. No sé si haya más por ahí, creo que ya no. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra dinámica de...
esta hermosa filipina que se va a ir a la casa de alguien de ustedes, con algún médico o médica que esté ahí viéndonos, pues se lo va a llevar, ¿no? Una hermosa filipina color azul cielo, con el logotipo de Laboratorio Innopharma bordado. Muy bonita, la verdad, muy bonita. Ya nos pondremos de acuerdo para la talla y para todo, bueno, para que se lo podamos hacer llegar, ¿no? Doctor, ¿nos puede hacer una pregunta para que nuestros compañeros, colegas que nos están viendo, nos contesten aquí en vivo en los comentarios? Y el que usted vea que le convenció, diga el nombre de esa persona y se lo lleve. ¿Que sea fácil o difícil? No sé qué diga el público, ¿fácil o difícil? A ver, que contesten, ¿qué nos van a decir? ¿Fácil o difícil? No, doc, difícil. Que digan, ah, no, si en Innopharma si nos hacen este exámenes. Que me digan, son bien barcos, ¿no, doc? Sí, sí, sí. ¿Qué se me puede ocurrir? A ver. ¿Qué podemos pensar? A ver. Dice por lo fácil. Menos, bueno, que mencionen cuatro diferentes mecanismos de enriquecimiento ambiental para disminuir la presencia de cistitis idiopática. Cuatro. Menciona al menos cuatro. Perdón, Doc, se me fue la onda. Cuatro mejoras que puedas hacer para enriquecimiento ambiental. Cuatro mejoras de enriquecimiento ambiental. A ver. Vamos a ver los comentarios. Muy buen tema, dicen. Felicitaciones. Todos quieren la fácil, la fácil, la fácil. Ya dijo cuatro. Ah, fácil, ¿no? Sí, cuatro mejoras para enriquecer el... Si no, perdón, para mejorar el enriquecimiento ambiental. Bueno, lo que contestan, pues doctores, ya está la liga para que puedan tramitar su constancia, no dejen de tramitarla, ingresen, ahí pueden dejar sus datos, obviamente su correo electrónico, su nombre completo para que les llegue su constancia, y nosotros los vamos a contactar por medio de Messenger ahorita al ganador para que pueda darnos sus datos y le podamos enviar su regalo. Y muy importante también, bueno, ahorita hablo de las constancias, vamos a ver, dice ahí Emanuel de Jesús. Bueno, antes dice cajas, feromonas, bebederos, juguetes, juguetes de casa, repisa, platos amplios, bebederos móviles, Carlina, rampas, cajas, lugares seguros, juguetes. A ver, ya tiene varias, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo puse a trabajar. Si tienen algún problema para tramitar su constancia en la liga, por favor, envíenos un inbox aquí en nuestro Messenger, o también pueden enviar un correo electrónico a constancias.innopharma@glr.mx, constancias.innopharma@glr.mx, y ahí les vamos a contestar. El doctor ya está viendo todas. Pues es que todas son muy buenas. ¿Lo voy al azar o qué? Usted decide, doctor. Yo no, yo no me meto en problemas. Creo que sí. Pusieron atención, creo que no se durmieron. Sí, no se durmieron, estuvieron todos bien atentos. Yo también estaba bien atento. Mire, Doc, aquí está la hermosa filipina que se va con cierre. Ajá. Muy bonita, la verdad. Muy bonita la filipina. Entonces, esta se va. ¿Para qué estado? Ah, importante, no mencioné, perdón. Es solo para México, solo para el país México. Ajá. Sí. Pero no importa, dígalo y ahorita que el ganador nos diga de qué estado nos está viendo. Y ya luego los contactamos. En cuanto digan tu nombre, doctor o doctora, ponnos, estoy en Hidalgo, en Querétaro, en donde sea que estés viendo de México, te la damos. Bueno, Adelita Vargas Serna. Adelita Vargas Serna, ¿qué dice ella? Dice, areneros limpios y disponibles, juguetes, rascadores y balcones cerrados que permitan ver hacia afuera. Sí, pues es parte del enriquecimiento ambiental. Ok, amigos de staff, si me pueden ayudar, Adelita Vargas Serna es la ganadora. Por favor, Adelita, contéstanos ya ahorita de dónde nos estás viendo. Dinos rápidamente de dónde estás viendo la transmisión, de qué estado de la República nos estás viendo, para que te podamos hacer llegar tu premio. A ver. Nada, que es de... ¿Ya contestó? Ah, Michoacán. Ah, sí, dice Michoacán, ¿no? No. No, contestó otra persona. Adelita Vargas. Ya se fue. Ya le dio. Ya se fue por unos tacos.
A ver, ya puse, vamos a fijarla en Facebook. Me sacó varias veces, Adelita Vargas Serna. A ver, Adelita, si puedes contactarnos. Ah, nada más queremos que nos digas de dónde eres, si no, vamos a tener que pasar a la siguiente. Y estoy viendo aquí en vivo, ¿eh? No me deja. No veo nada. A ver si mis compañeros ya la contactaron. Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ya, ah, Adelita, ya. Está aquí en la Ciudad de México. Ya también nos contestó Veterinaria Ruiscano. Muchas gracias a todos que están pendientes de nuestras transmisiones. Hasta nos ayudan, Doc. ¿Qué puedo yo pedir? ¿Qué más puedo pedir, caray? Tengo unos ponentes de primera, un público de primera, todo de primera, caray. Pues bueno, trabajamos en un laboratorio de primera, pues todo de primera, doctora. Estamos muy felices con su presencia, Doc. Muchísimas gracias. Yo agradecido enormemente. La verdad es que todas las veces que me inviten, yo feliz, ¿eh? Digo, yo por mi invitado. Qué lindo, doctor. Muchísimas gracias. Pues créame que lo voy a hacer efectivo y le voy a volver a marcar para una nueva plática. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle, darle la bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Farma, decirle que todos los médicos que estamos aquí agradecemos mucho el tiempo que nos da, las ganas de compartir un poquito de todo lo que usted sabe para que nosotros podamos poner en práctica mañana lo que aprendimos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que quiera decir para despedirnos? No, al contrario, muy agradecido. Ahora sí, como diría Pedro Vargas, muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. No, la verdad es que es un placer estar con ustedes. Como bien dijiste, hay que aplicar el conocimiento, porque si no se aplica, pues entonces ni el desvelo. Y es correcto. Váyanse a echar unos tacos ahorita, todavía es tiempo. Pues doctor, nosotros estamos como Laboratorio Innofarma, estamos muy comprometidos y nos dimos a la tarea de fomentar la capacitación constante, la educación continua, y esta es nuestra forma de agradecerles a todos ustedes médicos que están allá afuera de... Bueno, ni siquiera digo que receten nuestros productos, ya simplemente con el hecho de vernos y que están aquí siguiéndonos en Facebook, es suficiente para nosotros. Doctor, pues muchísimas gracias, yo me despido. Nos vemos el día de mañana con una plática de para animales de producción. Vamos a hablar de, bueno, yo no voy a hablar ahora, el ingeniero, es un ingeniero agrónomo que nos va a hablar de sistemas silvopastoriles. Va a estar muy interesante para todos los médicos que se dedican a esta área. No se la pierdan mañana en punto de las 8 de la noche. Y el próximo miércoles tenemos una plática con el doctor Rodrigo Tardón, oftalmólogo, especialista en oftalmología de perros y gatos, y nos va a hablar acerca de, bueno, su tema es lo que no vemos por no mirar los ojos. Entonces, no nada más es la cuestión de ya vimos la úlcera, sino otras patologías que no vemos simplemente por no mirar los ojos. Muy interesante. Es que no se lo pierdan. Doctor, muchas gracias, me despido. Nos vemos muy pronto. Ya nos mensajeamos al ratito. Sí, gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Pues, doctores, no dejen de sintonizarnos. Síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, Loeffler-Innofarma, página oficial www.innofarma.com.mx. Ahí puedes encontrar a todos los distribuidores a nivel nacional e internacional, o puedes contactar a nuestros representantes y promotores para que te hagan una visita hasta tu lugar de trabajo si estás en México. Si estás en otro país como Guatemala, nos puedes encontrar con distribuidora Global Vet, en Perú con distribuidora Improvet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora Rambet. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innofarma. Yo les deseo mucha salud, amor y sobre todo muchísimo trabajo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.